amigos, un gusto poder saludarles a esta hora de la mañana. Gracias a las personas que tienen la gentileza de poder vernos a través de estos medios de comunicación. Tenemos una agenda muy importante que la vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Bueno, hay temas que vamos a estar abordando. Ya el mes está terminando, ¿no? A pesar de que dirán 12 de diciembre, ¿no? Pero hay asuntos bastante interesantes que va a transcurrir en este mes. Ya estamos a contados días que se inicie esta agresividad también del tema de la campaña electoral, pero vemos algo con preocupación el papel que está desempeñando hoy por hoy el Consejo Nacional Electoral, porque el próximo año, y estamos a contados días justamente de que empiece esta carnicería electoral, ¿no? Porque ya en tema de campaña electoral se observa, se escucha de todo. Ya mismo va a empezar la campaña electoral, pero ya hay quienes han jugado en offside, en posición adelantada, y no vemos que haya reaccionado de manera contundente el Consejo Nacional Electoral. Ahí tenemos al ingeniero Teodoro, quien está ahí en el Consejo Nacional Electoral, en la delegación del Consejo Nacional Electoral, pero no hemos visto que tenga un papel protagónico el Consejo Nacional Electoral ante la campaña anticipada que están generando diferentes actores políticos y también diferentes actores politiqueros que han generado ya este juego de adelantarse a la campaña electoral. Pues esto hay que decirlo así. Y no solamente aquí en la provincia de la Azuay, en la ciudad de Cuenca, sino a nivel nacional. Esta situación se la ve con preocupación de que si hay hasta en Quevedo, por ejemplo, Galo Lara hasta regala gas, no, en Quevedo. Él está candidato a alcalde, gas subsidiado, regala gas. O sea, queda bien con cosas de todos los ecuatorianos. Compra la bombona $1.60 y empieza a regalar gas por todos los lados. Eso es la campaña que está generando los candidatos a nivel nacional, y el Consejo Nacional Electoral no ha aplicado el artículo 278 del Código de la Democracia, que se aplicaría tal cual como lo señala este famosísimo Código de la Democracia. Ya en este momento tendríamos varios candidatos que están fuera del proceso electoral. Pero como no aplica el Consejo Nacional Electoral ninguna de estas disposiciones legales, le importa un reverendo comino al Consejo Nacional Electoral, pues hacen aquí lo que les venga en gana. El artículo 178 debería de aplicar a los candidatos que se han adelantado a la campaña electoral, hacer pre-campaña electoral, si bien es cierto, con salarios que deberían de pagar desde 11 salarios básicos hasta 20 salarios básicos, o la suspensión por ese lado de la candidatura. Pero el Consejo Nacional Electoral no ha parado bola. Entonces, aquí tenemos el calendario electoral, que tanto se hablaba, tanto se decía que hay que hacer respetar, pero lamentablemente la desinstitucionalización a nivel nacional se evidencia en estos aspectos bastante interesantes. Si bien es cierto, aquí hay un calendario electoral, y de hecho dice el 3 de enero al 2 de febrero del presente, efectivamente, del año 2023, por ejemplo, se debe de realizar los actos de campaña. Netamente, aquí no se lo ha realizado, y aquí en vez de poner el 3 de enero al 2 de febrero, ya se ha estado realizando desde hace algún tiempito atrás. Entonces, sí es preocupante esta situación que hoy por hoy se genera a nivel nacional. Vamos, en pocos minutos más ya tendremos una entrevista, nos acompañará el doctor Tarquino Orellana, que es constitucionalista, y vamos a analizar el tema de la consulta popular y qué es lo que pasa con los candidatos también en la ciudad de Cuenca, en la provincia de la Azuay. Miren lo que hay en materia de campaña electoral. Cintia Viteri va a generar una campaña en donde ya no van a poner unos botes de basura así, metálicos, nada de eso, de cemento, dice. Veamos la primera nota, que es lo que dice Cintia Viteri. ¿Cuánto le cuesta al municipio de Guayaquil, es decir, a la ciudad, reponer estos tachos que ponemos en las zonas regeneradas? Son tachos de basura. $500,000 al año. ¿Por qué? Porque se los roban. A partir de ahora, esos tachos ya no van a ser de ese material, van a ser de cemento.
empotrados en el piso. El director del siglo XXI, ¿cuál es la idea, Javier? La idea básicamente es cambiar el material para que el ladrón no vea esto como un negocio y se pueda colocar cemento empotrado y nunca más se lo robe. Esto es lo que dice el Cintia Viteri, que va a poner ahí, en vez de poner estos tachitos metálicos que siempre tienen un, no sé, tienen una forma más estética. Hoy en día, de que señala que esto le cuesta a Guayaquil $500,000. Entonces ya no va a poner más de estos, sino va a comprar ladrillos y cementos y va a poner eso ahí. Lo que ha dicho claramente Cintia Viteri. Pero esto es lo más chistoso, lo que pasa y lo que decía, que son actos de pre-campaña electoral. Lo que genera Galo Lara, él está de candidato a alcalde en Quevedo. Veamos este TikTok que me parece bastante gracioso, es donde hoy en día están apuntando todos los candidatos a este tema de los TikTok. Empieza a regalar gas subsidiado, gas que efectivamente no debería de servir para el tema electoral, pero coge las bombonas de gas y va repartiendo por todos los lados. Miren, esta es la campaña de Galo Lara, candidato a la alcaldía de Quevedo. Oiga, vecina, vecina, saque su gas que llegó Galo Lara a cambiárselo gratis. Oiga, vecina, saque de su casa el gas, que Galo Lara se lo va a llenar. Oiga, vecina, saque de su casa el gas. Así está, este es el ritmo que justamente se desarrolla hoy por hoy. La campaña electoral a este nivel es lo que ha caído la politiquería, ¿no? Porque miren, cogen un camión de hecho de gas, en donde dice vamos a regalar el gas y se van a los barrios efectivamente que son más populares, en donde las necesidades sí son apremiantes, pero ahí lo que le vendría bien son propuestas bastante serias, son propuestas contundentes. No dar ningún tipo de migajas para decir que bien, que bueno este candidato, pero así tratan de comprar la conciencia hoy por hoy estos políticos. Saludo a esta hora de la mañana y doy la bienvenida al doctor Tarquino Orellana, quien nos acompaña ya en los estudios de Radio Noticias Cuenca. Doctor, buenos días, un gusto tenerlo aquí en esta emisora. Muy buenos días, muchas gracias por la ocasión para dialogar a través de usted con la ciudadanía. Muy bien, doctor, hay un tema, dos asuntos que son bastante importantes. Tenemos un tema electoral, netamente electoral, se nos acercan unas elecciones y ahí se va a poner en consideración de los mismos ciudadanos la elección para que puedan ocupar los cargos desde prefecturas, alcaldías, gobiernos parroquiales, también concejales, el Consejo de Participación. De este proceso electoral es la gran apatía, el desinterés y la casi ninguna confianza que los electores tienen y tenemos en el proceso electoral, lo cual no deja de ser lamentable y de alguna manera, yo diría, una exacerbación de este proceso que tiene ya en el Ecuador por lo menos unos 20 años de crisis de los partidos políticos, de las organizaciones políticas que en el tiempo del gobierno de Rafael Correa creo que se fue profundizando en este otro elemento de destacar supuestamente la presencia de la ciudadanía y la mayor participación ciudadana. Nunca hemos hablado tanto de ciudadanía y nunca hemos tenido una ciudadanía tan apática y desinteresada y un proceso de organización social en general tan débil que hace que precisamente ni los partidos políticos logren conjugar aspiraciones colectivas, ni la ciudadanía por sí misma logre establecer propuestas ni desarrollar procesos. Hay desde luego, creo yo, un diagnóstico general que tiene que ver con temas pendientes de seguridad, de trabajo, de ambiente, de salud, en fin, que están ahí presentes, pero que sin embargo todavía no han logrado canalizarse en unas propuestas o propuestas que realmente a la gente le identifiquen. ¿Qué ha pasado con el papel del Consejo Nacional Electoral, que debería ser más activo, más aún en tema de
un proceso electoral que ya se lo anunció desde febrero con la declaratoria de inicio del periodo electoral para las elecciones de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tenemos instituciones, yo decía, que se han quedado en la desinstitucionalización, porque solamente están de membrete y no están para nada más, dejan mucho que desear. Se hace lo que les da la gana a los precandidatos, todavía no están en firme porque todavía no son anunciados, pero hacen lo que les da la gana, efectivamente, y no hay instituciones que controlen, porque está para aplicar la ley y la norma legal corrige estas malas acciones de ciudadanos que no deberían de hacerlo, más aún cuando están de candidatos de organizaciones políticas. Dos elementos que me parecen bien importantes. Uno, el Consejo Nacional Electoral es una precaución y de alguna manera es una especie de fórmula de evitar cualquier interferencia política en el proceso electoral directamente en contra de ellos. Iniciaron un proceso electoral de manera muy anticipada en el mes de febrero, prácticamente un año antes del proceso electoral. Así es. Uh-huh. Y ese proceso tuvo varios momentos con un proceso eleccionario que supuestamente va a comenzar recién el 3 de enero. De tal manera que vamos a tener teóricamente una campaña electoral de 30 días, 45 días como máximo, dice la ley, pero tenemos un proceso preelectoral, casi sin control ni participación del Consejo Nacional Electoral, que yo diría tiene por lo menos unos 4 o 5 meses, porque a partir de la inscripción de los candidatos en el mes de agosto, efectivamente la campaña electoral inevitablemente empieza, Y la participación de los principales agentes de la política, que yo diría que son las instituciones públicas, son los que más propaganda le hacen. En el caso del municipio de Cuenca, creo que todos somos conscientes de esta especie de fiebre de presencia que el municipio intenta lograr en los últimos meses, después de 4 años de prácticamente silencio. Ese es el común denominador, siempre ha sido así. En las diferentes administraciones, en el último año se empiezan a desbaratar haciendo obras. No, recuerde el revolucionario Paul Granda que nos metió el tema del tranvía. Bueno, pero yo creo que eso fue un proceso casi destructivo que ocurrió al final de la administración y que fue mayor todavía después de que perdió las elecciones. En el caso actual, este desbaratarse, este hacer sin orden ni concierto, este tratar de estar y aparecer, y desde luego la publicidad permanente que está avalizada y autorizada por el propio Consejo Nacional Electoral en términos de supuesta promoción de seguridad para los ciudadanos, de precaución, de avisos, de noticias que supuestamente se generan desde la propia administración, son evidentemente fórmulas de campaña electoral que el Consejo Nacional Electoral en muchos de los casos incluso las autoriza. Creo que ahí hay un tema que no escapa a la comprensión de muchos ciudadanos, que también está jugando un poco con esta apatía de los ciudadanos, dando a entender de que, bueno, esta es la gestión pública, y como usted manifiesta, como esto ha ocurrido siempre, no importa que siga pasando. Pero hay una ley que debe regular esto, por ejemplo, el artículo 107 del Código de la Democracia dice que desde la convocatoria de elecciones y durante la campaña electoral, todas las instituciones públicas están prohibidas de difundir publicidad a través de radio, televisión, medios digitales, vallas publicitarias, prensa escrita u otros medios impresos, salvo las excepciones previstas en la ley, dice claramente. Pero esto está escrito nomás. Pero la excepción es justamente la autorización que el Consejo Nacional Electoral hace a ciertas formas de difusión y comunicación que las entidades públicas desarrollan, y efectivamente el propio Consejo Nacional Electoral de alguna manera es cómplice de estas situaciones. Ocurre también de manera paralela que hay publicidad que a veces se hace de manera directa o indirecta, que también está sancionada por la propia Código de la Democracia, que supone multas que van entre, si no recuerdo mal, 11 y 20 salarios básicos unificados. Así es, 20, hasta la suspensión, dice, de la candidatura. Suspensión de los derechos políticos hasta por 2 años, si no recuerdo mal. Creo que son fórmulas legales que están presentes. Yo no conozco en realidad procesos en donde el Consejo Nacional Electoral haya desarrollado actividades concretas de control. Mire usted, yo recuerdo hace algunos años cuando yo fui candidato, presenté una denuncia tanto al Consejo Nacional Electoral cuanto a la Contraloría General del Estado respecto de la disposición arbitraria de recursos públicos en procesos de promoción de campaña
que sin embargo la Contraloría y el Consejo Nacional Electoral ni siquiera atendieron ni contestaron. Uh-huh. Entonces, es cierto que ahí hay una especie de complicidad institucional, y también ha habido, yo diría, para volver al principio de esta reflexión, un desorden creado, ¿no? Porque usted no puede impedir que haya una presencia y que haya una curiosidad, por lo menos, y que haya inevitablemente una actividad de actores políticos que han sido calificados en el mes de agosto de este año y que supuestamente tienen que estar esperando enero para iniciar la campaña. Así es. Lo cual no, no resulta hasta un poco cómico, ¿no? Suponer que las personas que tienen interés político, que están haciendo ya una presencia política y que han sido legitimados e inscritos como candidatos estén quietos. Lo cual resulta realmente un poco, por decir cómico, y hasta ridículo. Así es. Doctor, la presencia de muchos candidatos, ¿a qué cree que responde aquí netamente a la provincia de La Suay y a la ciudad de Cuenca? Estamos viendo de que cerca de 9 y 10 candidatos a la prefectura de la provincia de La Suay están ahí. ¿A qué responde esta situación? Bueno, no es una novedad. Ya tuvimos en la campaña anterior una presencia importante de candidatos, ahora también existe del mismo modo, creo que uno menos que la vez anterior, y responde precisamente a esa fragmentación que existe en la sociedad, a esta falta de liderazgos, evidentemente, a la desconfianza mutua que tenemos también las personas que hacemos activación política y que necesitamos de alguna manera construir procesos que convoquen y que ojalá conciten atención, porque también diría yo que en este proceso de degradación de la política que vivimos en el país, en este proceso en donde tenemos no solo candidatos, tenemos representantes públicos que no tienen formación, convicción, que no tienen proyecto, propuesta y que son casi un producto del azar. Otras personas también juegan a la política como si fuese una ruleta. Entonces, yo diría que también hay candidatos de ruleta. Y hay candidatos, desde luego, que tienen trayectoria, historia, presencia, convicciones, con todos los defectos que podrían tener. Pero hay también esta especie de candidatos de ruleta porque también ganan al azar, ¿no? Mire, creo que la experiencia de Cuenca cercana ha sido así, personas sin ninguna historia, trayectoria ni conocimiento. Han llegado a la administración. Terminan, además, haciendo un triste papel a la hora de su gestión, porque primero se pasan queriendo aprender lo que nunca comprendieron ni entendieron, y terminan, después de varios años, queriendo volver a hacer sin siquiera haber aprendido. Entonces, cosas como esas ya nos pasan, cosas como esas ya ocurren, pero creo que el diagnóstico es todavía insuficiente respecto de la necesidad que tenemos de lo que venimos diciendo siempre, construir ciudadanía, pero la ciudadanía se construye haciendo política. ¿Hay un giro en la política? Porque yo veo que los cuadros que están ahora siempre han nacido. Es como un árbol que tiene siempre sus ramas por al lado, ¿no? Entonces, veo que los que estaban desde, a ver, una década atrás, nuevamente aparecen en la papeleta electoral, lo quieren aparecer en la papeleta electoral. Eso me conlleva a preguntarle, ¿hay ungidos aquí? ¿Solamente ellos pueden administrar la cosa pública o es que ellos no quieren soltar la teta, que es muy diferente? Yo creo que ahí hay varias cosas, unas que son absolutamente legítimas y que no tienen por qué ser denostadas. Del hecho de que una persona haga política y que persiga y siga haciendo política es legítimo. Es legítimo porque las personas somos de una manera. Por ejemplo, yo no soy candidato, pero no dejo de hacer política. Así es. Yo soy una persona que estoy siempre opinando, pensando, interviniendo, dando mi punto de vista. Pero este es algo bueno, generar este tipo de política, sí, pero no la politiquería. Por ejemplo, de los de antes nos han venido tomando el pelo siempre han ofrecido solucionar problemas de la provincia, problemas de la ciudad, y no lo han hecho. Entonces, eso ya no es política, eso es llegar a la política a través de una serie de engaños para el mismo ciudadano. Seguramente hay mucho de eso, o ese es el sentir que los ciudadanos pueden tener respecto de ciertos actores políticos. La pregunta es, ¿por qué los ciudadanos siguen votando por ellos? Porque la memoria es frágil y se convencen también
de lo que le ofrecen nuevamente pensando que ya rectificarán, o a la vez porque los políticos son tan hábiles que empiezan a formular mensajes para jugar con las emociones y las necesidades de los ciudadanos, porque el voto es más emocional, ¿o no? Eso es bastante cierto, pero justo esto nos lleva al principio de nuestra reflexión, ¿no? El mayor problema de la política sigue siendo la ciudadanía. ¿No saber elegir entonces? El mayor problema de la política sigue siendo que no somos personas que ejercemos la acción pública de manera responsable, que estamos dispuestos a exigir, a denostar, a pedir y también a ilusionarnos, pero que no tenemos un proceso reflexivo permanente, porque, oiga, elegir un alcalde, elegir un prefecto, supone un acto de reflexión y seriedad para no elegir a cualquiera. Pero no es la perversidad que tienen los actores politiqueros. Por ejemplo, hoy en día la ciudadanía está solicitando y exigiendo el tema de seguridad, ¿no? Y los cuadros políticos dicen, vamos a elaborar el mensaje de la seguridad y vamos a decir, vamos a crear convenios de concurrencia, yo voy a manejar la seguridad en la ciudad, hay que tener cercanía con el gobierno porque esos convenios de concurrencia nos van a dar la posibilidad de manejar todo el área de seguridad. Mire, no cree que no existe seriedad de estos actores políticos que juegan con las necesidades y la preocupación que tiene el ciudadano, porque hoy en día ¿quién no le interesa la seguridad? Y hacia allá apuntan los políticos. Cojamos, hagamos un mensaje, elaboremos un mensaje, démosle esto al ciudadano para que nos ayude con el voto. ¿No es por ahí? Yo creo que hay varias cosas. Una que me parece que es de primera importancia tiene que ver con el hecho de que el marketing, el diagnóstico estadístico, a veces es más importante que la ideología. Y que la publicidad electoral está suplantando y colocándose por encima de las propuestas, los proyectos y las comprensiones. Yo diría los análisis sólidos de las realidades, que deban tener propuestas sólidas sobre esas realidades. Creo que en esa medida el hecho de que sean las ideologías, como se llamaban antes, o las comprensiones, como me interesaría decir ahora, las visiones del mundo que debamos tener y las propuestas políticas, son las que no se discuten. Y se discuten ciertas cosas que tienen que ver más con el juego de esta emotividad a la que usted hacía alusión, y que a veces ni siquiera es solamente emotividad, sino este capturar al elector en términos de su sensibilidad más primaria, que es desde luego esta alegría que nos produce un TikTok, la gracia que nos genera un candidato y la oferta que puede ir entre vender salchipapas en el Palacio Municipal. Uh-huh. U ofrecer Pero guías. Esto no es perverso, no es tenebroso por parte del maquiavelismo político que existe en ciertos actores. Pero yo creo que no, más allá de lo maquiavélico, no deja de ser tan cómico y tan ridículo, claro. Que los electores cedamos a eso. Fíjese usted el grado de el azar en la ruleta de la política. A los ciudadanos, pero también, doctor, a los políticos. No, deben evidente. De ser más responsables los políticos. Bueno. No deben de salir a decir lo que no van a cumplir. No deben de salir a decir, wow, ya aprendimos la lección y hoy en día vamos a arreglar, por ejemplo, el tema de la vialidad. Vamos a decir, ya estuvimos 14 años en administración pública y en un solo cargo y hoy en día ya aprendimos. Y venimos nuevamente a lo mismo de antes, porque eso es lo que yo estoy escuchando con los cuadros de antaño, doctor. Mire, usted tiene mucha razón respecto de que efectivamente la política no puede reducirse a una persona. Menos todavía entender que la experiencia política pueda ser solamente la de una actividad que ya supuestamente enseña y da el aval y acredita una gestión pública. Creo que la política supone mucho más de esa consistencia y esa permanencia, una visión, una comprensión, una decisión y una convicción de hacer las cosas. Y por eso yo creo que la exigencia de seriedad es una exigencia fundamental, como desde luego el que podamos valorar a los candidatos en función de los serios que puedan ser, de los consistentes que puedan ser, de lo inteligentes que desde luego deben demostrarnos que son, para hacernos propuestas que además se sostengan en construir cosas, porque todos somos circunstanciales, todos uh-huh. somos pasajeros,
todos también erramos y nos equivocamos en algunas cosas, y lo que necesitamos es construir institucionalidades, construir experiencias, construir gestiones que se sostengan en el largo plazo. Fíjese usted, Cuenca tiene algunas, creo yo, experiencias interesantes, importantes en su propia historia que necesitan sostenerse. Tenemos programas que se iniciaron, recuerdo cuando yo era síndico municipal, el programa Mejora tu Barrio, que se ha mantenido en los años, más allá de los nombres que se les cambien, la conformación de empresas públicas municipales autosostenibles, que se ha mantenido y se mantienen a pesar del transcurso del tiempo, situaciones normativas incluso que se han logrado permanecer por más de 20 años en el Cantón Cuenca. Eso es hacer y consolidar una gestión que vaya más allá de los nombres y de una circunstancia particular, y que en cambio se sostengan y mantengan, yo diría, una perspectiva como la que no ha tenido Cuenca todavía, sino después de esa administración, en unas cosas que se han seguido y que son útiles, desde luego, otras cosas que se han ido olvidando y otras nuevas que también no se han inventado o que nos faltan inventarnos con la suficiente fortaleza. Y creo que este es el momento en donde los cuencanos sí deberíamos hacer una reflexión más profunda de nuestra propia historia y de las propuestas que podamos hacer. Muy bien, se está pensando solo en el momento, doctor, porque ya estoy revisando los planes de trabajo, pese a que los candidatos no quieren facilitar los planes de trabajo de la prefectura o de la alcaldía, ya los puede conseguir. Y miren lo que, por ejemplo, pensar a largo plazo es diferente que a pensar a una netamente campaña electoral. Hay un candidato a la prefectura que, miren lo que ponen, dice que hay un eje con visión de Azuay al futuro, y dice que él propone realizar el estudio de factibilidad a un aeropuerto desde la prefectura, ¿no? También crear un mercado mayorista en la periferia de la ciudad. Esto es un candidato a la prefectura. Realizar los estudios de factibilidad de un estadio de un nuevo estadio deportivo. ¿Usted cree que estas propuestas tienen contundencia? ¿Son serias, doctor? Evidentemente creo que están confundiendo la competencia municipal con la competencia provincial. Esas condiciones ciertamente deben deberse a graves errores en la propia formulación de los proyectos y de las propuestas, o a la casi ninguna importancia que se dan a las propuestas y a los proyectos, sino solamente en cuanto puedan significar propaganda y publicidad, y es justamente de lo que estamos hablando, de esta suplantación del mensaje por el eslogan, de este cambio del, digamos así, del concepto por la consigna. Y es lo que hace precisamente el hecho de que estemos más cercanos al eslogan, más cercanos a la emotividad y mucho más lejanos del concepto y de la propuesta. Pero con este tipo de política no hay seriedad, de hecho. Por eso estábamos hablando de que la seriedad no debe de venir solamente del ciudadano. Porque el ciudadano, claro, tiene un voto emotivo, no reflexivo. Pero si alguien me dice, wow, van a hacer el estudio de nuevo estadio, eso ya lo vienen, yo ya lo vengo escuchando eso desde el año 2009, del año 2010. Ya han pasado las administraciones y han venido jugando. Porque siempre es la ilusión de la ciudad de Cuenca de tener un nuevo estadio. Siempre es la ilusión de la ciudad de Cuenca de tener un nuevo aeropuerto. Y vienen con estos mensajes, entonces no hay seriedad, no hay seriedad de hecho en los mismos candidatos políticos, porque están jugando, no están haciendo nada más que eso, doctor. Puede ser muy cierto en algunos casos. Lo que yo quiero insistir es que nos deberían emocionar las razones, nos deberían emocionar los conceptos, nos deberían emocionar las propuestas, porque no deberíamos estar ni hacer que se disocie lo que queremos hacer, lo que buscamos tener, porque Cuenca merece tener desde luego un nuevo estadio, porque Cuenca merece tener desde luego un sistema de comunicación ágil que le vincule con el Ecuador y con el mundo. Creo que eso es absolutamente legítimo, y esa necesidad, que también es un deseo, debe traducirse en unas propuestas. Pero ya nos han tomado el pelo. ¿Sí se acuerda cuando estuvo el ministro Pepe las manos del Ecuador, no? Vino descaradamente y fue allá al estadio y dijo con el revolucionario, aquí va a ser el nuevo estadio. Y nos tomaron el pelo desde eso. ¿Sí usted era concejal todavía?
cuando vino las manos del Ecuador al estadio, no fueron a hacer una parafernalia ahí, y después nos dejaron con una mano delante y otra mano atrás, y no hicieron nada. Bueno, han pasado muchos engaños, y creo que hemos aprendido, y tal vez esa sea parte de la explicación de la apatía y de la desesperanza que también está presente en los ciudadanos respecto de la acción pública. A lo que voy, y creo que ese es un poco el mensaje que quiero sintetizar, es que no con la apatía y con el alejamiento de la política conseguimos su solución, la hacemos más grave. Y por eso es indispensable, imprescindible, obligatorio y por lo tanto responsable que pensemos con seriedad en la política, que exijamos seriedad en la propuesta. No es que nos neguemos a que exista una campaña alegre, emotiva, que desde luego es importante, interesante en términos de transmitir precisamente una voluntad y una emotividad que nos hace falta para construir. Pero así creo es. Que eso debe derivar de unas propuestas y de unas características de lo que es la comprensión y la respuesta de personas que conozco. Voy a lo último, la propuesta meramente propagandística. ¿Cree que hay solución en materia vial en la provincia de la Azuay? Porque yo escucho de uno de los candidatos que ya es hora de arreglar las vías, por ejemplo, de una vialidad para toda la provincia de la Azuay. Pero de lo que se ha estado hoy por hoy analizando, pues no existe por un lado ni los recursos y por otro lado no existe voluntad política por parte del gobierno central para atender a la provincia de la Azuay en materia de la vialidad. Entonces, cuando yo escucho decir, vamos a arreglar toda la vialidad de la provincia de la Azuay, ¿no cree que cae en un discurso meramente propagandístico, doctor? Mira, yo creo que ahí la diferencia radica fundamentalmente en la propuesta. No cabe duda que la solución vial de la provincia de la Azuay hacia lo interno necesita la integración de una propuesta conjunta del gobierno provincial de la Azuay con los cantones. O sea, usted no va a poder resolver el tema de la vialidad interprovincial solamente con la decisión de la prefectura. Si la prefectura no está unida con los cantones y tenemos propuestas comunes de integración, no vamos a resolverlas. Y la propuesta de la vialidad y de la conexión entre Cuenca y el país solo puede hacerse una relación también de integración con otras provincias. Cuando queremos unirnos con el Guayas, tenemos que hacer las cosas con el Guayas. No vamos a poder resolver el tema porque no vamos a tener una vía al Guayas sin que el Guayas también tenga interés en esa vía. No vamos a tener una vía a Machala si es que Machala no tiene un interés igual que nosotros en esa vía. Y si trabajamos conjuntamente, entonces, mire, yo creo que ahí hay temas que más allá de los buenos deseos que todos podemos tener, necesitan visiones y construcciones que no son milagrosas, que son gestión, que son acción y que son, sobre todo, propuesta. El tema de los recursos. El tema de los recursos, es obvio que no vamos a tener recursos. Es evidente que el proceso de construcción y de gestión pública tiene intereses particulares, pero que debemos hacer que esos intereses particulares redunden en beneficios generales. Las vías a nivel interprovincial tienen que ser con peaje. Y hay que tener la voluntad, la decisión, la responsabilidad de decirlo y comenzar a hacerlo. Y creo que en eso, evidentemente en algunos sectores, yo creo que más mayor conciencia y mucha mayor responsabilidad se ha expresado en las cámaras de la construcción, en las cámaras de comercio respecto de estos temas, que en los otros sectores políticos que han estado mucho más pendientes de quedar bien que hacer las cosas bien. Muy bien, una cosa es la propuesta y otra cosa es el cómo lo va a hacer. Es totalmente diferente, porque cuando analizamos ya los planes de trabajo solamente se quedan en la propuesta. Una propuesta netamente electoral, pero no lo dicen el cómo lo van a hacer. Lo que usted me plantea es algo bastante interesante que aquí lo habíamos tocado justamente con el arquitecto Fernando Cordero. Cuando estaba aquí decía, hay que tener una visión, no para unos 4 años y tampoco apuntando para una reelección, sino un solo bloque conjunto para tener, por ejemplo, en materia de la vialidad, decencia en las vías que pasa por esta provincia, pero lamentablemente eso no hay en planes de trabajo y solamente se dedican a querer tapar por un lado los huecos,
a querer generar alguna situación o solventar alguna situación netamente coyuntural, y hasta ahí nada más queda. Entonces, la política en sí, los planes de trabajo que se enmarcan en un entorno netamente político, no es serio. Cae justamente en lo banal, en lo electoral, en el pan y el circo y el resto nada más. No tener una visión hacia el futuro nos está perjudicando, doctor. Definitivamente, yo creo que el diagnóstico, la propuesta, la gestión en la acción, la posibilidad efectiva de lograr esa gestión para la acción, el lograr integrar para hacer las cosas, porque la política supone el arte de gobernar, y gobernar es poder estar de acuerdo, gobernar es poder construir una colectividad de gestión y una pluralidad de acuerdos que nos mantengan y que nos sostengan con visiones a mediano y largo plazo. Creo que evidentemente el propio entendimiento de la política reducido a lo electoral es lo que nos hace mucho daño, y el entender la política como propuesta y gestión permanente, constructiva, es la que debemos realmente retomar y volverla a proyectar. ¿Hay que oxigenar la política, doctor, ya con los cuadros nuevos, o si tienen la oportunidad los cuadros de antaño? Hay dos actores que nuevamente parece que están en la papeleta, y todavía no lo dice firmemente el Consejo Nacional Electoral, pero ya entiendo de que las cosas están ahí. Y ahí es donde la gente empieza a cuestionar, decir, wow, otra vez ver los mismos de siempre, o nos vamos por el tema del experimento, nos vamos a que aprendan alguien de la política para estar ahí. ¿No cree que ya es hora de oxigenar la política, doctor? Pero siempre, yo creo que el tema no va. A veces hemos hecho también eslogan y consignas de la crítica, ¿no? Es decir, de los mismos de siempre. La política debe tener un proceso constructivo. Y el proceso constructivo supone, desde luego, unir experiencia con oxigenación, por decirlo en los términos que usted nos propone. Yo creo que esa combinación es indispensable y de manera permanente, en el orden institucional, en el orden político, en el orden de la actividad, tanto pública como privada. Usted necesita el peso de la experiencia, el peso de la historia, la exigencia de la historia y la voluntad del futuro. Creo que esas cosas hay que combinarlas, creo que eso, ese es un tema más bien que nos debe hacer bien. Y creo que desde luego hay experiencias, hay trayectorias, hay historias que no podemos denostar de manera automática, que son también de alguna manera nuestra propia realidad. ¿Con qué nos quedamos entonces? ¿Con los mismos de siempre o con nuevos que están emergiendo al tema electoral? Yo creo que nos debemos quedar con una propuesta que logre combinar adecuadamente los dos elementos. Y creo que esa es la línea más correcta en todas las gestiones, y lo digo de manera general, no fijándome en una candidatura en particular. Creo que es indispensable que las propuestas vengan asentadas en experiencias, y creo que las experiencias deben tener la fortaleza de las voluntades nuevas. Muy bien, hay el cuadro, por ejemplo, que nos salta aquí directamente, es dos cuadros que en donde han girado netamente el tema de la política electoral, que por ejemplo nuevamente le está en la papeleta, el cuadro de Marcelo Cabrera y Paul Carrasco. ¿Qué de bueno se puede sacar de las experiencias que tiene, por ejemplo, Marcelo Cabrera? Mire, yo creo que Marcelo Cabrera no deja de ser un fenómeno en la provincia de La Suay, en el Cantón Cuenca. Es el elector que mayor presencia ha tenido en la vida pública de Cuenca y el Azuay los últimos prácticamente 30 años. La pregunta es, ¿qué tiene Marcelo Cabrera que le haga tan, que ha logrado esa identidad con Cuenca y el Azuay? ¿Qué es lo que tiene de bueno y qué es lo que tiene de malo también, de defectuoso, que su presencia se continúe? Pero creo que Marcelo Cabrera es evidentemente un elector en Cuenca y el Azuay. Uh-huh. Es un elector que tendrá muchas simpatías y tendrá también muchos detractores. La pregunta que nos debemos hacer los cuencanos es ¿por qué esta presencia tan permanente? ¿Por qué también, si usted quiere, algunos límites en la renovación de esa presencia? ¿Y cómo esa presencia logra construir o tiene la capacidad de inventar cosas que vayan más allá de sí mismo? Creo que ahí hay temas que sería importante preguntarle al propio ingeniero Marcelo Cabrera de su historia, su trayectoria, su propuesta y también el comenzar a dejar.
el comenzar a dejar, porque le toca también dejar, porque la historia es mucho más que cada uno de nosotros. La última es la cuestionada. Por ejemplo, fue ministro de Transporte y Obras Públicas. Aquí ofreció bastante en la provincia de Azuay, pero nuevamente estamos aislados netamente en materia vial por las arterias que se dirigen a las diferentes provincias del país. Y eso es lo que ha generado una serie de cuestionamientos, que hoy en día retoma un eslogan de campaña diciendo vamos por el tema de la vialidad en la provincia de Azuay. La gente, el ciudadano y las mismas autoridades se preguntan y dicen, wow, ni como ministro no pudo solucionar la vialidad en la provincia de Azuay, se quejó de que no hay recursos. Si llegara a la prefectura de la provincia de Azuay nuevamente, va a pasar un año quejándose de no hay recursos, va a tratar quizás de gestionar por ahí, y al final se le va a pasar el periodo y va a decir, no pude hacer nada porque no hay recursos. A mí me parece que es un juicio bastante injusto respecto al ingeniero Cabrera, un año de ministro. Porque mire, el problema de la vialidad en el Azuay, si somos justos en un diagnóstico de nuestra historia, tal vez el periodo más importante que tuvimos la mejor oportunidad y posibilidad de una integración a nivel nacional, que fue en el tiempo de ingentes recursos y de grandes acciones en el gobierno de Rafael Correa, no tuvimos ninguna posibilidad efectiva de ello. Y lo que estamos sufriendo, lo que vivimos actualmente en el Azuay, yo creo que tiene una historia casi que es la más propia del Azuay, porque las obras viales en Cuenca y el Azuay, si recordamos bien, fueron de la época del arquitecto Cristo Durán Valle. Y no tenemos otra época de desarrollo vial en el Azuay. Es a raíz del fenómeno de la Josefina, donde en el Azuay se hicieron obras viales. Y luego de ello no hemos tenido. Y ciertamente a Cuenca y al Azuay le hacen falta propuestas y decisiones y proyecciones que necesitan construirse. Y creo que por eso decir que el año de ministro le denostan y le descalifican una acción, me parecería que ofreció entonces mucho, porque dijo, ofreció sin pensar, sin medir, de que no podía, porque de entradita el señor presidente Guillermo Lazo, recuerdo que dijo, no hay recursos en esto, por eso lo nombramos, porque es un gran gestionador de los recursos. Pese a eso, renunció a la Asamblea Nacional y se pasó al ministerio. Y dijo, vamos a trabajar, vamos a hacer esto. Aquí venía y decía cualquier cosa. Y no cumplió. Un tema de esto bastante claro es la entrada a Sayauzí. Esta situación es bastante complicada. Lo ofreció para 2 meses y ahí está el problema hasta ahora. Y hoy en día más grave con el socavón que se generó la semana pasada. Fíjese usted que el problema ha sido mucho más grande que el diagnóstico. Que el problema ha sido mucho más grande que la propia propuesta. Y que sin duda alguna, lo que estamos haciendo este rato es haciendo un parche. Y lo que el gobierno de Guillermo Lazo ha logrado hacer o está intentando hacer en estos 2 años es remendar el parche. Todavía no tenemos la propuesta. Por eso le decía yo que tal vez han sido las cámaras de la producción de la Azuay las que han tenido mayor conciencia y mayor responsabilidad y han logrado más bien desarrollar una prefactibilidad, una idea básica que de la cual haya que comenzar a construir. General, absolutamente. Pero estamos millones de dólares. Yo le entrevisté a quien está al frente de la Universidad de Cuenca en la empresa pública EP. 1.000 millones de dólares. ¿Y a dónde van a sacar 1.000 millones de dólares? Pero entonces, verá, si ese es el diagnóstico, cierto, si ese es el diagnóstico, si esa es la realidad, si ponemos los pies en la realidad, tenemos que hacer una propuesta acorde a la realidad. Esa es la seriedad del hacer público. Porque no podemos entonces ofrecer lo que no es posible. O podemos hacer una parte de lo que necesitamos en un periodo. Ahí está la pregunta. ¿Cómo es que alguien quien tiene tanta experiencia en ese tema ofrece lo que no va a hacer? En el caso de Cabrera. Yo no he leído el programa del ingeniero Marcelo Cabrera, pero atención, o vamos a buscar otro. Y la pregunta entonces no es tanto si voto por, o a favor o en. Entonces creo que el panorama político de Cuenca y el Azuay es un panorama que ya está circunscrito, ya está delimitado. Y en esa delimitación obviamente las decisiones se tomarán en uno u otro sentido, con el respeto que merecen todos los ciudadanos, a quienes sí les debemos exigir ciertamente mucha responsabilidad en la decisión que adoptan. Muy bien, el otro caso es el tema de Carrasco.
De ahí han salido muchas ramas y hoy nuevamente los vemos tanto las ramas que se han dispersado en para candidatos en la alcaldía como también para candidatos a la prefectura. Sí, yo creo que el tema de Paul Carrasco es un fenómeno de antropología política más interesante, porque creo que Paul Carrasco hizo una experiencia de gestión pública que en algún momento en Cuenca y en el Azuay logró hacer lo que los demás políticos no hacían, que era presencia por el Azuay. Y creo que es indudable que Paul Carrasco tuvo una gestión y una presencia muy importante que en algún momento yo creo que hasta distorsionó su propia gestión y le llevó a una especie casi de delirio político que le hizo candidato a la presidencia de la República. Luego abandonó la política de un modo tan inusual, tan extraño, tan insólito, de provocar una presencia en donde su figura se reconstruya, dejando fuera la política. Y creo que ese proceso es un proceso inconcluso en Paul Carrasco, un proceso inconcluso, y que ahora para eso me pareció tan extraño que sea candidato, porque creo que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo a su modo bastante bien, de quitarse la historia y ponerse otra, en términos de hacer su propia figura, de reconstituir su figura. Y ahora hace una candidatura que me parece que tiene poca proyección realmente, porque precisamente no se ha quitado el pasado, ni ha logrado recuperarlo, y tampoco ha logrado construir una figura que sea de legitimación pública suficiente para la aspiración que tiene. Para la aspiración que tiene, porque evidentemente Paul Carrasco creo que se convirtió en un gran promotor del comercio menor, pero de propagandista del comercio menor a alcalde creo que hay unos abismos bastante grandes y unos caminos que hay que transitar que todavía no se los ha hecho. Muy bien, ¿están desesperados? Por ejemplo, ¿hay desesperanza? ¿Por qué le digo esta situación? Mire, por ejemplo, salen políticas definan mucho de lo que sea una propuesta, porque no deja de ser penosamente muy personalista todavía la presencia misma y la propuesta que está presente, con un elemento adicional que no deja de ser también, que no deja de hacer ruido, ¿no? Que es la Paul Carrasco tiene evidentemente una personalidad muy propia que hace que la gente le respete o le denoste por su propia figura, ¿no? Lo que le preocupa es de que ya nadie no hable de él, entonces él por donde sea quiere estar en el imaginario social. Y está evidentemente. Y esa presencia tiene ahora el ruido, digo yo, de la presencia del apoyo del gobierno. Cuando, ¿que le suma o le resta? Yo creo que le hace más neutro, más vacío. Porque con todas las cuestiones que podemos decir del ingeniero Paul Carrasco, efectivamente él es un personaje. Y es un personaje que tiene una voz propia. Y esa voz propia, que a mí me parece que ha sido muy personalista, que desde luego tiene ese déficit y ese encanto a la vez, por decirlo de algún modo, que le ha hecho desde luego esa cualidad de personaje, tiene del otro lado la presencia del gobierno nacional, que creo que le quita más que le da. Respeto de lo público. Este poco respeto de la política, este poco valor al hacer de lo político, creo que es lo que le termina afectando a la propia propuesta. ¿Le alcanza teniendo personalidad, le alcanza teniendo patrocinio de 4 partidos políticos para poder llegar a una alcaldía, o no cree que le alcanza esto? Yo creo que alcanza el techo, alcanza su propio techo. Alcanza su propio techo de una popularidad que está ahí presente, de un reconocimiento que tiene de alguna gente, que es, yo diría, este esfuerzo de construir un populismo local. Ese populismo local que tiene, desde luego, un límite. Porque Cuenca tiene, sigo pensando, y puede ser un error de mi parte, la comprensión que tengo yo de Cuenca aspiro más. De Cuenca espero mucho más, y creo que en la cultura política de Cuenca hay mucho más que ese esfuerzo populista. Muy bien, como que no va a subir al tema de las de estar al nivel para administrar la ciudad de Cuenca.
Sí, yo creo que no alcanza el nivel del reconocimiento de una propuesta que Cuenca necesita. Siendo fenómenos así, como ya lo estamos analizando, al igual que Cabrera, por ejemplo. Sí, creo que a pesar de tener esa... porque creo que son desde luego dos personajes de la política local, indudablemente. Quienes lo conocen más, la ciudadanía, pero también quienes han tenido sus crasos errores en administración pública. Por ejemplo, Cabrera, ¿le puede alcanzar para llegar a una prefectura o no? Yo creo que Marcelo Cabrera es evidentemente el candidato con mayores opciones en la prefectura, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Dejándolo a un lado a Juan Cristóbal Lloret, que también se apunta al tema de la prefectura por la línea correísta. Yo creo que en relación a los más distintos candidatos, es evidentemente, creo que sería necio disputar esa realidad en donde Marcelo Cabrera es desde luego un gran elector y no detiene las mayores posibilidades. ¿Hay alguien que le haga calor a Marcelo Cabrera, por ejemplo, en la prefectura o no? Simplemente ya está el candidato definido ahí y ya está la prefectura. Yo creo que desde luego nada está definido, pero hasta el momento creo que las cosas están bastante claras en esa dirección. En el caso de la alcaldía, posibilidades del actual alcalde, Pedro Palacios. Yo creo que el caso del de Pedro Palacios es el mismo que el de Paul Carrasco. Tiene un techo. Tiene un techo absoluto porque tiene una gestión tan deficiente y de tanta frustración en Cuenca que efectivamente no le va a dar la posibilidad y Cuenca va a buscar desde luego una alternativa. ¿Quién lo puede superar a eso? Se habla de algunos nombres que están hoy en día en las pseudoencuestas también, porque hay pseudoencuestas y hay encuestas, ¿no? En el que lo ubican, por ejemplo, a Zamora, con un porcentaje que está bastante simpático, creciendo, pero también de por ahí sale el otro candidato que está, a ver, entre Adrián Castro y también el mismo Paul Carrasco, que tiene un techo, como ya este les dice, pero es que no puede llegar a una alcaldía. Yo creo que hay varias, todavía no cosas definidas. Yo creo que está claro quiénes no. Lo que no está claro es quién puede ser. A ver, entre la alcaldía, ¿quiénes no pueden ser alcaldes entonces? ¿Cuáles serían? Yo creo que los no seguros son Paul Carrasco y ¿cómo se llama él? El actual alcalde, Pedro Palacios. No creo que tengan ninguna opción, porque Cuenca necesita salir de su propia situación de frustración en la cual se encuentra. Muy bien, en el caso de la alcaldía. Y por lo tanto, creo que las opciones que están ahí presentes, que resultan atractivas e interesantes, son evidentemente las de Adrián Castro, en alguna medida Cristian Zamora, que creo que ha hecho una gestión como concejal que ha sido... ¿No lo ve un poco grosero, atorrante a Cristian Zamora? Yo creo que tiene los defectos, si usted le pueda ver, pero está ahí, está en el escenario mostrándose, y creo que hay una propuesta muy inteligente, bastante, de mucha iniciativa, la de Jaime Moreno, que está también ahí con una trayectoria que tiene, sin duda alguna, una línea de vida muy, muy interesante, muy importante, que creo que está entre las ofertas que están ahí presentes. Creo que por ahí están las cosas. En el caso de la prefectura, ¿quiénes no? Porque ya dijimos quiénes sí. Yo creo que la prefectura, el propio Juan Cristóbal, que va a tener seguramente una votación importante porque pertenece a una agrupación política que tiene, sin duda alguna, seguidores que van a estar ahí presentes porque es un voto militante, creo que él es de los candidatos que tiene también un techo. Es un candidato que puede tener una buena votación, pero un techo. Muy bien. Y creo que, evidentemente... la señora Ruth Caldas o la ingeniera Ordóñez son desde luego estas propuestas jóvenes y nuevas que están ahí presentes, que yo no sé si les alcance realmente, no sé si les alcance el tiempo ni la posibilidad efectiva de darse a conocer en la provincia y de generar una expectativa para vencer a un candidato sólido que tiene mucha historia como es la de Marcelo Cabrera. Muy bien, doctor, se me fue el tiempo. El tema era la consulta popular. Pero usted es el temático, ¿no? Doctor, muchas gracias. Lo voy a estar invitando y aceptará las entrevistas ahí para analizar el tema de la consulta popular, porque se nos viene esta situación bastante interesante, ¿no? Una reivindicación que puede tener lazo o no, cree generalmente. Yo creo que es un tema que hay que analizarlo, porque tal vez la pregunta no sea lazo, sino qué le falta al país. ¿Qué le hace falta al país para justamente salir y romper el diptongo este que nos tiene atrapados, Correa o Lazo?
No creo que sea ni Correa ni Lazo, es el Ecuador. Muy bien, doctor, eso queda pendiente, entonces, comprometido para que me pueda acompañar otra vez en este medio. Con todo gusto, muchas gracias. Bueno, ahí estamos, vamos con una pausa y volvemos con más en Radio Noticias Cuenca. Pendientes sobre lo que se genera a esta hora de la mañana en este medio de comunicación, pues hay algunos temas que también vamos a estar analizando, vamos a estar tocando, ¿no? Y es que hay un tema bastante simpático, y justamente le doy la bienvenida a Clever Pinos. Estábamos dialogando, analizando el tema de las propuestas. Clever, ¿qué le parece? Bueno, yo creo, segundo, que en este momento hay tal cantidad de encuestas que a mí me parece, desde mi modesto punto de vista, y porque yo aprendí eso, ¿no?, de que la mayoría están sesgadas y están direccionadas. Además, un tema que hay que tomar en cuenta, segundo, es que los porcentajes son bastante bajos, ¿no?, lo que demuestra que todavía hay un altísimo nivel, ya sea de indecisos, de gente que no conoce, votos en blanco. Hay una especie de antipatía o apatía, como ustedes quieran, al tema político. Consecuentemente, daría la impresión de que todavía la gente no se sintoniza, como que hay una especie de antipatía general al tema político. Consecuentemente, yo creo, yo ya no creo en ninguna encuesta, segundo. Ya. Esperemos. Yo creo que la teoría de Tarquín Orellana, tampoco creo mucho, ¿no? Él también está un poco descartando al actual alcalde y a Paul Carrasco. Yo no creo que hay como descartar absolutamente a nadie, ¿no? Yo creo que Jaime Moreno no va a crecer, por ejemplo, ¿no? Desde mi punto de vista. Es decir, yo veo un poco cuál es la tendencia, porque hay un tema que si uno enfoca, es un poco el ambiente político que se tiene. Yo creo que, por ejemplo, a Paul Carrasco le puede estar afectando el hecho de tener el apoyo del gobierno. Tiene incidencia, por supuesto, ¿no? Puede tener también un techo. Le puede afectar, yo no sé cómo esté trabajando el actual alcalde de la ciudad de Cuenca, para reducir el altísimo nivel de rechazo que tiene, porque tiene un alto nivel de rechazo, ¿no? Que se fijan en encuestas que no están precisamente impresionante para un municipio el hecho de querer dar gratuidad a los estudiantes universitarios en el sistema de transporte público. Ahí es lo que justamente usted está apuntando. Está cayendo en una tremenda desesperación Carrasco, que cada vez está más de picada, ¿no? Está más de picada y esto le complica. Entonces, ¿qué es lo que quiere Carrasco? Por ejemplo, hablamos de mensajes emotivos. 70 centavos diarios, solamente una ida y una vuelta. Así nada más, es. ¿No? Entonces, mire, a veces tienen doble jornada o a veces tienen práctica. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo capto ese voto de ahí? Vamos a ofrecer lo que no voy a cumplir, porque eso es una falacia por donde lo vean. Eso significaría tener un recurso aparte y vamos a ver cuánto es lo que tiene. Pero ni siquiera pueden pagar a los transportistas que el Estado subsidia, que así es. Subsidia, ¿no? No pueden pagar eso y hoy en día ofrecen aquello. Entonces, a esos mensajes yo creo que hay que tenerles más atención, porque ellos son los que están jugando con las emociones de todos los ciudadanos que hoy en día están desesperados por la escuela y la economía que también tienen los hogares. Me parece que tienen los niños, ¿dónde les pone? Así es, ¿ah? Así es. Y el asunto relacionado a la inversión que hay que generar esto en gasto corriente. ¿Dónde va a ser el local? ¿Dónde va? Hay que hacer la implementación, hay que pasar por el trámite para garantizar que el trabajo sea bueno. Tienen que contratar gente para que haga ese cuidado. Yo creo que, Clever, por ejemplo, hay que poner atención bastante al tema de los planes de trabajo. Y ya tenemos los planes de trabajo, como lo había anunciado. Imagínese uno de los candidatos a la prefectura que ofrece los estudios para el nuevo aeropuerto. Otra vez. Ofrece los estudios para un nuevo estadio. Un candidato otra a la vez. Prefectura. Ya. Ofrece los estudios para un nuevo mercado mayorista. Está fuera de tiesto, pues entonces, manejándose, ¿no? Claro, o sea, con ofrecimientos y ofrecimientos, es lo mismo que dice usted.
El tema de Carrasco, que ofrezca transporte para los estudiantes, no puedes, no puedes caer más, eso es todavía más bajo. Eso es demagogia, eso es un tema que ya raya en el populismo, y eso no me parece bien. O es que hay demasiada desesperación por captar el poder, porque evidentemente la situación actual que vive la gente o los chicos, a mí me consta, yo trabajé 3 años y medio en una universidad de Cuenca, y quisimos implementar en esa época la guardería. Solamente la implementación de una guardería, que en esa época no se logró cristalizar por ciertos temas complicados de administración, costaba sobre los $150,000 implementar una guardería para 40 niños, solo para 40 niños. Entonces, yo sí creo que hay que actuar con un poco más de seriedad, ¿no? Me parece que no hay que salirse de los libretos, porque yo creo que Cuenca tiene que apuntar hacia un proceso de planificación integral, ¿no? El tema vial, el tema de hacia dónde se encamina Cuenca hacia el futuro. Pero si es que seguimos ofreciendo transporte estudiantil, ¡ay, la leche! ¿No? Hay que retomar, dice, las 21.000 fundas que entregaba en la prefectura de la SUAY. ¿Se sabe cuánto significa eso de dinero, segundo? 21.000 fundas diarias. Multiplique por 10, ya son $210,000 en 10 días que tiene que rogar. ¿De dónde va a sacar eso el municipio? No sé si es que puede además hacer eso el municipio. Consecuentemente, yo creo que hay que ir aterrizando. Veo nuevamente candidatos entregando la fundita de Navidad, por allí unos caramelitos. Oigan, ya no sigan ofendiendo a la gente. A mí me gustaría que la política recupere la seriedad, y la seriedad se la hace hablando qué es lo que se va a hacer con Cuenca, qué es lo que se va a hacer con la provincia de la Azuay, que tiene una situación crítica en diferentes andariveles. ¿Qué es lo que se va a proponer a los gobiernos centrales con respecto a rentas que necesite la Azuay para el mismo tema vial? Pero si seguimos ofreciendo nuevos aeropuertos, que no sé dónde vayan a ser, van a tener que, quién sabe, aplanar alguna de las ciudadelas de la ciudad de Cuenca para hacer el nuevo aeropuerto. Pero evidentemente el tema del estadio igual pasa por procesos demagógicos que ya creo han cansado. Consecuentemente, yo diría que al inicio de esta campaña política están repitiendo las mismas prácticas de campañas y de ofertas mentirosas que simplemente buscan captar el voto de la ciudadanía. Y el CNE, que le importa un comino cómo se están realizando las pre-campañas electorales. Porque cuando ven a un medio de comunicación por ahí, sea digital o sea radial, pues ahí sí jode el CNE. El CNE ha quedado debiendo bastante, bastante a la población en esta materia. Yo creo que, ¿para qué tienen el CNE si al final, y al fin y al cabo, nadie controla, nadie resuelve nada? Además, se cruzan los líderes de los partidos políticos. Seguro. Justamente. Oiga, en el tema de las encuestas le quería preguntar, porque esa es otra barbaridad. Es decir, todo el mundo publica encuestas, no debería el Consejo Electoral decir, hasta aquí no vas, ¿no? El CNE, como bien nuevamente le he dicho, tiene una posición blandengue, pusilánime, el CNE. Teodoro, se me ve el apellido del Maldonado. Teodoro Maldonado es uno de los personajes que ha terminado escondiéndose a las entrevistas. No quiere dar la cara. ¿Por qué no quiere dar la cara el delegado del Consejo Nacional Electoral? ¿Qué le quiere preguntar? Para sobre el tema de las encuestas. Sobre el tema de las, ya se lo dije, y vamos a preguntar sobre el tema de las encuestas y sobre el tema de la pre-campaña electoral. Pero Teodoro Maldonado se esconde, huye a las entrevistas. El funcionario creo que está acostumbrado a que le pongan el micrófono y que él hable lo que le da la regalada gana. Pues así no, los monólogos no. Imagínense la posición del CNE, la posición del CNE al momento de generar estos debates a las diferentes candidaturas. ¿Sabe quién está presidiendo la mesa de los debates a nivel nacional? Fue un ex asambleísta, Yepes, Héctor Yepes. No, fue un ex asambleísta que estaba haciendo campaña por el gobierno nacional y hoy en día le han puesto como que presida la campaña. O sea, es una vergüenza, qué neutralidad. No, que sean imparciales. Pero cuando lo veo a Héctor Yepes haciendo el cachiporrero de Creo, y hoy en día terminando como mediador de debates, entonces yo digo, ¿hacia dónde está apuntando el CNE? Bueno, en todo caso, hay también otro señor Carrión, ¿no? Ñaño de Andrés Carrión también está en ese grupo, entiendo. Wow, imagínese. Él es correísta, ¿no? Está directamente vinculado con el correísmo. Pero bueno, en todo caso, yo creo que hay que tomar un poco de precaución,
porque nos están invadiendo de encuestas en donde lo único que han hecho es que entre los candidatos se estén peleando, segundo, ¿no? Están peleando, el que no aparece critica al otro. Y claro, yo veo que en varias de estas encuestas hay demasiadas inconsistencias respecto a la forma como se están manejando. Y claro, cada uno saca su encuesta y lo único que hace es denigrar más la política, que debe ser un escenario diferente. Yo veo, por ejemplo, en cantones pequeños, como en el cantón Girón, ¿no? Dice que hay uno de los candidatos dice que ya tiene los votos contados, ¿no? Para ser ya alcalde de ese cantón. Entonces, wow, es donde uno se pone a pensar, ¿cómo es que tiene los votos contados o tiene los votos comprados? ¿Será por ahí que va la línea o no será por ahí? Pero de todas maneras, esto es lo que hay en el tema de la democracia. Hay un asunto relacionado a la salida de Salcedo, ese ladrón que... ¡Qué nuevamente... barbaridad, ¿no? Que, yo no sé en qué país estamos. ¿Cómo puede ser posible que un tipo, es decir, ya dio el mal ejemplo Glass, los jueces dan ese mal ejemplo? Ahora le toca a un delincuente, alguien que se cayó en una avioneta y la divina providencia le dejó vivo, ¿no? Así es. Y hasta ahora nunca se aclaró los billetes que se fueron llevando. Dicen que estaban más de 10 millones de dólares. Apareció un carro que se fue llevando y dejando a los heridos allí, ¿no? El señor Salcedo estaba fugando del país, eso era todo, ¿no? Se llevaba una buena cantidad de dinero y eso ha quedado simplemente en el misterio. Ahora resulta que con 5 procesos, porque tiene 5 procesos, peculado, 3 sentencias, lavado de activos, metió un celular también, le generó una sentencia, 3 sentencias sin firme y 2 que estaban así es, son 5. Complementarias. Le sacan de la cárcel porque va un juez y determina y entrega una boleta que le permite a este delincuente salir del país. Así es. Ya estamos perdidos. Miren, ¿no?, lo que dice el ministro del Interior, Juan Zapata, sobre este tema, preocupante, por cierto. Estamos en un Estado de Derecho y nosotros tenemos que respetar las disposiciones judiciales, nos guste o no nos guste. En este caso, como ministro del Interior, no comparto que esto ocurra porque... es un trabajo enorme que hizo la Policía Nacional en los procesos investigativos. SNAI, que es un ente autónomo, como ustedes saben, lo ha dicho públicamente, va a generar las quejas y el reclamo al Consejo de la Judicatura, así como también una disposición normativa en el sentido de revocar este auto que permite la libertad. Por lo tanto, esos son los procedimientos que van a venir. Y vuelvo a repetir, nosotros en la lucha que estamos enfrentando, la Policía Nacional necesita siempre el complemento fundamental que es la justicia. Ayer estuvimos con el presidente del Consejo de la Judicatura en este nombramiento de 14 nuevos jueces para corrupción y crimen organizado. Esperemos que esto, que es un hito histórico, permita evitar justamente estos temas, ¿no? El presidente está, presidente de la Judicatura, está muy alineado que el complemento de la policía, el complemento fundamental es la justicia, porque si no existe ese nexo, no sé, si no se cierra el círculo, muy poco podemos hacer solamente desde el lado de la policía. Así que le vuelvo a insistir, es un tema judicial que respetamos y bueno, no nos queda otro. Gracias, ministro. Exprésese mejor. Es una resolución de la justicia, me parece vergonzosa. Me parece que un ministro debe ser mucho más contundente. Debería emplazar a que se establezca un proceso de investigación al juez. ¿Será que igualmente seguimos en la línea de la poca preparación para que las cosas comiencen a mejorar en el país? Pero lo cierto es que vivimos una corrupción global en el Ecuador, una corrupción que está en todos los estamentos, y tener esa tranquilidad como la tranquilidad de Zapata a mí sí me genera mucha preocupación, porque me parece una propuesta extremadamente débil, una propuesta que no conduce absolutamente a nada. Bueno, vamos con otros temas igualmente importantes. Lo de Perú está cada vez de mal en peor. Este fin de semana se generaron confrontaciones, provocaron el daño del asfalto de un aeropuerto, y la verdad es que esta situación obliga a que se presione. Claro, hay grupos que están apoyando al señor Castillo, hay otros que piden elección nueva. La actual presidenta
ha manifestado que no ve muy cercana la idea de convocar a nuevas elecciones. Pero lo que me llamó la atención es lo que dice este abogado. Escuchen lo que dice este abogado porque realmente me sorprende. Parece que los abogados en la región todos son iguales, ¿no? Se inventan. Pero miren lo que dijo este abogado, porque es para reírse, ¿no? Lo que dice este abogado en defensa de Pedro Castillo. Escuchemos y veamos. Lo que yo sé es que cuando leyó el expresidente ese mensaje escrito por otros, unos minutos antes le dieron una bebida. Le dieron una bebida. ¿Usted está asegurando que el expresidente sería...? Me lo ha dicho la persona que me ha llamado, que le dieron una bebida. Y que esa... No, le dieron una bebida, una supuesta agua. Y que después de beber el agua se sintió como atontado. Por eso es que leyó. Eso es lo que se tiene que... ¿Sabe que es algo muy grave lo que está diciendo, doctor? Grave y delicado. Sí, en efecto, todo el mundo lo ha visto que estaba leyendo de forma temblorosa y yo hipotetizo más que además de tembloroso estaba un poco sedado, estaba un poco Bueno, es que es increíble, ¿no? Ya el nivel de a dónde hemos llegado. Parecería que este también está afiliado al Colegio de Abogados del Ecuador, ¿no? Porque es evidente que se manda semejante barbaridad, ¿no? Dice incluso que él leyó lo que escribieron otros, que minutos antes le dieron una bebida que le dopó, ¿no? Y por eso es que temblaba, dice, ¿no? Es decir, argumentos que simplemente llaman a la risa por la forma. ¿Cómo se quiere defender lo indefendible? El problema del presidente o expresidente del Perú no es que es de los estratos populares, o que se colocaba el sombrerito, o que fue un profesor rural. No, es la incapacidad para poder gobernar. A tal punto que él cambió en un año, 6 meses, un poquito más, cambió cinco cambios de gabinete. 82 ministros pasaron en este lapso, en este lapso corto, donde él fue presidente de esa república. Y lógicamente, para tratar de sacar, yo lo que creo definitivamente es que Pedro Castillo va a ir a vivir en México, ¿no? Es decir, para bajar un poco el tono. No creo que le convenga en la situación crítica en la que está el Perú que le tengan preso, ¿no? O que le sentencien a 10, 12, 15, 20 años de prisión. Se convertiría en un polvorín el Perú, como consecuencia de que los sectores que se sienten ofendidos o que se sienten golpeados, repito, la crítica que podemos hacer es que Castillo no estuvo capacitado para conducir el Perú. Y entre esas cosas, lógicamente, le sacaron a relucir varios actos de corrupción que están ya en la Fiscalía peruana, en donde se estaría demostrando que el señor realmente pues cometió el error, ¿no?, de dar o de beneficiar con contratos a familiares, de utilizar más los bienes que estaban a su cargo como presidente de la República. Consecuentemente, esta situación en el Perú se espera, sobre todo, que nos en las próximas horas el tema se vaya tranquilizando. Bueno, vamos con estas fotografías en honor justamente a la petición de los lasallanos. Miren las fotografías que se difundieron. Hubo la competencia 10K, que tenía como propósito obtener un aporte económico de los casi 10.000 participantes que estuvieron presentes justamente en esta competencia, más que competencia, en esta carrera recreativa de las personas de la ciudad de Cuenca, que hicieron presencia en esta prueba, más que prueba, yo diría en esta carrera recreativa, hablemos con propiedad, que hizo el Grupo Ortiz para que se obtengan recursos económicos en beneficio de los niños que están con cáncer, ¿no? Y esto motivó a una importante presencia de personas que estuvieron presentes justamente el día de ayer. Y esa presencia
Repito, ahí están las fotografías, ustedes pueden ver, un buen marco de público, una muy buena asistencia. Miren, ahí están varios compañeros, está Wilfrido Lozano, el doctor Merchán, Gustavo Merchán, quienes participaron de la competencia, varias personas que participaron, y lógicamente ahí está también Fernando Moreno con su familia, que también participaron. Es decir, fue una carrera recreativa en donde la gente se entusiasmó y las fotografías están justamente reflejando, hasta los perritos fueron parte de esta escena. Ahí vemos también, ahí está Byron Piedra, ¿no? Byron Piedra y Wilfrido Lozano, que también participaron. Byron Piedra es una gloria. Miren la cantidad de gente que participó y que fue parte justamente, repito, de esta carrera recreativa. Si participaron más o menos 10.000 personas, ese dinerito va en beneficio de los niños con cáncer en Solca, ¿no? Que están en Solca y que son varios, son no menos de unos 40 niños que tienen la necesidad de una atención, y este dinerito va a ayudar a que, evidentemente, ahí estaba Rodrigo Cajamarca también participando de la prueba. Y varias personas más, reitero, son tomas. Ahí está el Chivo Jiménez, ¿no? Uno de los importantes participantes, actor de la organización de este evento, junto con el grupo Ortiz, Patricio Ortiz y toda la familia, que, bueno, miren, ahí está esa fotografía o fotografías que son de los participantes, en un ambiente muy fraterno, un ambiente festivo, digo yo, cuando hay este tipo de competencias. Y ahí está Gustavo Merchán con el Chivo Jiménez, ¿no? Saludos al Chivo Jiménez que nos está siguiendo en esta mañana. Ahí están las fotografías, la llegada, 10 kilómetros, en un ambiente, repito, de mucho agrado, muy ameno, donde participaron, ahí está Fernando Moreno y la familia, ¿no? Participaron. En todo caso, aplaudimos este tipo de gestos, yo creo que hay que seguirlos haciendo, porque van justamente pues en beneficio de la obra social, que tanta falta hace. Yo creo que hay que recuperar ese escenario para ir o seguir mejorando la situación importante que se está dando. Bueno, en el Seguro Social, cambiemos de tema, hay reclamos. El Seguro Social es tan, pero tan maltratado que yo digo, no va hacia buen rumbo si es que no se toman, en este caso, correctivos para que el asunto mejore. Y efectivamente, varias personas hicieron un plantón, hicieron un reclamo para que se dé atención médica a niños y personas con enfermedades catastróficas y raras. Tengo que decir que esta responsabilidad, más que del Seguro Social, es del Estado ecuatoriano. El tema es que los políticos de turno, hablo de varios presidentes, utilizaron al Seguro Social para colapsarle, ¿no? ¿No? Y estamos a favor de que los niños tengan, como dice la propia Constitución, tiene que haber una protección total a la niñez, un cuidado total en salud, en educación, en alimentación. Pero claro, aquí mucho se escribe y poco se hace. El tema es que se hizo un plantón de reclamo por parte de varios padres de familia y claro, repito, es el Seguro Social, vayamos entendiendo, el que paga los platos rotos, justamente de esa actitud que lamentablemente se ha dado como consecuencia de que los gobiernos de turno han votado, perdona la expresión, todos sus planes sociales para que el Seguro Social atienda. Y esa es parte de la crisis del Seguro Social, que no puede darse abasto o no puede atender absolutamente a todo. Veamos esta nota de nuestro compañero Johnny Wambaña, quien conversó justamente con las madres de familia haciendo el reclamo correspondiente. Los afiliados al Seguro Social en Cuenca padecen verdaderos dramas para recibir atención médica, pero más quienes tienen enfermedades catastróficas o degenerativas. Este jueves, los padres de niños que requieren la hormona del crecimiento denunciaron que, aunque el medicamento está disponible en la bodega desde hace varios meses, no hay quien lo despache. Teniendo bases de datos, listados, niños que han venido siendo tratados no desde hace una semana, desde hace años atrás, estén privados hoy en día
del derecho que es contar con esa medicina. Y no estamos diciendo que no hay la medicina. Lo peor de todo es que está embodegada y no hay quien logre suministrar esa medicina. Esta hormona debe aplicarse periódicamente y cuando el IES no les daba, aseguran que debían comprarlas en el mercado entre $200 y $300 cada ampolla. Algunos incluso demandaron al IES y ganaron, aunque en muchos casos la sentencia no se cumplió a tiempo. Mi hija tiene un déficit en la hormona de crecimiento. Tengo una acción de protección que precautelaba a mi hija y debía ser cubierta hasta la semana anterior y no me daban respuesta. Estamos mendigando que nos atiendan, que nos reciban, que al menos nos digan qué está pasando. Para exigir este derecho se han hecho múltiples manifestaciones, pero coincidencialmente tras el plantón de este jueves, las autoridades explicaron qué pasó y cuál es la solución otorgada. Yo con la compra de hormona de crecimiento, que es la somatotropina y acetato de leuprolide, por cuestiones administrativas que no podemos nosotros manejarlas como una renuncia de un médico, no contábamos con el especialista en endocrinología pediátrica, pero como le comentaba, derivamos a los pacientes a través de la 053. Ahora ya contamos con el especialista y por supuesto nuestra farmacia está abastecida. Bueno, repito, la verdad o la situación, entendiendo la desesperación de los padres de familia, y creo que le pasaría a cualquier padre de familia al ver que tiene, en este caso, pues una ley que le cobija, que le protege y que ayuda a que enfermedades graves, enfermedades catastróficas se la puedan tratar. Eso es una necesidad y el Estado, de acuerdo a la Constitución, está obligado a dar una atención. Lo que no está bien, repito una vez más, y es por eso que el Seguro Social colapsa permanentemente en lo que tiene que ver atención médica, a la disposición de fármacos, es el hecho de que no se da abasto, ¿no? No se da abasto. Hay una demanda extremadamente alta de pacientes y es porque el Seguro Social, que debería única y exclusivamente atender a sus afiliados, a sus jubilados y a quienes están pagando dinero para que la entidad siga adelante, está cargado de una serie de programas que no le competen. Y no le competen programas que van de la mano justamente de la atención del Estado, que debería tener su propio seguro. Y me refiero a que en ese escenario el IES tiene que atender al Seguro Social Campesino, que no le compete, ¿no? Esto fue una tarea que se le ocurrió al presidente, entiendo que es Osvaldo Hurtado, dijo pongamos allí para que atiendan en el Seguro Social y le está generando dificultades. Están los hijos de afiliados, están además personas con enfermedades catastróficas que por comodidad y por, yo diría, un daño hecho por parte del gobierno de turno, han generado esta situación calamitosa, a tal punto que el afiliado, el que está pagando mensualmente, tiene dificultades para ser atendido. En todo caso, vamos a ver en qué termina esto, ¿no? Porque el reclamo es fruto de la desesperación y nos unimos de ese clamor de las personas, de los padres de familia que están reclamando atención para sus hijos. Dicho esto, el día sábado, vamos con lo que dijo Fernando Villavicencio. El asambleísta está reclamando que se reduzca la persecución que se está haciendo a él, respecto pues a que se estaba solicitando a través del asambleísta Marcelo Holguín que se le retire la inmunidad parlamentaria, ¿no? El tema es de que el correísmo trata de poner a buen recaudo las denuncias de los actos de corrupción y las situaciones que se han dado. Veamos qué es lo que dijo Fernando Villavicencio y resumimos en lo siguiente. Silencio administrativo. Usted que acaba de proclamarse abogado con 27 años de experiencia, usted dejó hasta el último día para conocer este caso, ¿o es que acaso pretendían que entre por el silencio administrativo? Y mañana, claro, porque usted sabe, como es un hombre de derecho, que los días sábados no trabaja la función judicial. Es decir, hoy es el último día y espero que el secretario, que al secretario no le falle el internet y remita el día de hoy
la resolución que tome este pleno. Me duele mucho, señor presidente, colegas legisladores y al país, que esta asamblea se desgaste pretendiendo utilizar la justicia, porque lo mismo que acaban de aprobar hace un momento. ¿Qué es esto, señor presidente? Una forma de utilizar la justicia para perseguir a los disidentes, a los que no pensamos como ustedes, por el poder transitorio que tienen ahora manejando la Asamblea Nacional. 27 años de ejercer el derecho, señor presidente. Tanto derecho y experiencia que me suspendieron 31 días violando la norma, la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Yo no quisiera que nunca más, porque aquí está la querella de la colega Marcela Holguín, una colega legisladora que pide ser procesado penalmente a otro legislador por una contravención de cuarta clase, porque ni siquiera le he mencionado a ella. Es más, jamás la tomo en cuenta. Lo único que he dicho es que aquí en la Asamblea se utilizan a los asesores parlamentarios en sus cuentas de Twitter y de Facebook para atacar a los legisladores. Y ustedes saben, colegas legisladores, que eso es así. Además, quiero dejar sentado que el país sepa que esta denuncia está siendo tramitada en la Fiscalía General del Estado por una denuncia mía. Y también quiero anunciar que el Servicio de Rentas Internas procesará penalmente a todos aquellos que atacaron a mi familia con información falsa. Y el Tribunal Contencioso Administrativo acaba de fallar a nombre de mi familia, señalando que aquellos calumniadores que utilizaron información falsa del Servicio de Rentas Internas. Hasta aquí llego yo y espero que nunca más se pretenda utilizar la justicia. Ojalá me levanten la inmunidad parlamentaria para trapear el piso en la Corte Nacional de Justicia con aquellos que pretenden ofenderme. Muchas gracias y perdón, ecuatorianos, porque quememos el tiempo así, de esta forma, en lugar de servirles a ustedes haciendo leyes y fiscalizando. Buenas tardes. Eso es lo que manifestó Fernando Villavicencio. ¿Qué dice él o a qué se refiere? El tema es que Marcela Holguín, ex periodista, ahora parte de la secta correísta, de la secta de la chusma, evidentemente planteó un juicio político, ¿no? Un juicio penal en contra de Fernando Villavicencio, para que incluso se retire la inmunidad parlamentaria. El tema es que no se sumaron los votos, porque en el análisis del pleno, 47 votaron sí, son los 49 votos del correísmo, ¿no? Los 49 correístas dijeron sí al enjuiciamiento penal en contra de Villavicencio, 49 negativos, ya pueden ustedes calcular, 36 abstenciones en las que están los señores del Partido Social Cristiano. Y lo que evidentemente buscaban a través de Marcela Holguín, a la que se refiere Fernando Villavicencio, quien demandó a Villavicencio por vulnerar el derecho a la honra. Y la verdad es que el parlamentario Mauricio Zambrano mencionó en el pleno de la Asamblea que se proceda con el trámite de un juicio o de un documento suscrito por Carlos Rodríguez en calidad de secretario relator de la sala, en donde se establece y se exige que se someta justamente pues a un juicio penal en contra de Fernando Villavicencio, que incluía el retiro, por supuesto, de su inmunidad parlamentaria. Esto no sucedió con la votación que les hemos dado. Vamos con una pausa, que tenemos un tema importante, el tráfico de blancas o tráfico de personas, que es un tema preocupante a nivel de nuestro país. We'll be right back.
genera, por supuesto, mucha preocupación es el análisis de la trata de personas, que evidentemente estamos hablando de un delito grave, ¿no?, que tiene una repercusión lamentablemente mundial. Esta ley contra la trata de personas se está analizando también en la Asamblea Nacional. No deja de tener también, por parte de algunos o algunas parlamentarias despistadas, un tinte político, porque cuando uno hace seguimiento de lo que pasa en la Asamblea Nacional, que en su mayoría, yo diría, son temas intrascendentes y que no reflejan el aporte que debe tener la Asamblea Nacional en beneficio de la población, en beneficio de los ecuatorianos en la crisis que estamos viviendo. Y claro, la trata de personas es un delito que vulnera los derechos humanos y se debe trabajar para que no sigan invisibilizados. Pero parecería que este es un tema difícil. Se calcula que son entre 80 y 100 millones de personas las que se están movilizando y que tienen o ponen en riesgo sus derechos humanos, ¿no? Y claro, este es un delito que establece o que se termina generando con una necesidad de que esto se vaya solucionando. De alguna manera, la trata de personas, evidentemente se sanciona en el tema de la justicia ecuatoriana con una pena de 12 a 20 años de reclusión mayor y pago de 175 salarios. Se trata y se considera que es una violación a los derechos humanos y que implica un tema preocupante. Esto se trató en la Asamblea Nacional. Yo me sigo lamentando el nivel pobre de debate, ¿no? Porque claro, uno puede pararse, y eso es lo que hacen casi la mayoría de los asambleístas, casi la mayoría, ¿no? Hablan, y el diagnóstico casi similar, repetitivo, de que esto está pasando, que la falta de trabajo, que la culpa es de Lazo, que la culpa es del uno y del otro, que los empresarios son los culpables porque le tratan mal al empleado, en fin. Siempre se pone de por medio un diagnóstico que evidentemente trata de echar la culpa a alguien o a algunos sobre esta situación que se está dando, pero no se están planteando soluciones, y la Asamblea tiene que ser responsable de varias propuestas para generar trabajo, para generar seguridad hacia la población. Las mujeres son las mayores víctimas de este tema, de la trata de personas. Se someten a maltratos, se someten hasta a violaciones, ¿no?, hasta sometidas al abuso sexual, ¿no? Son parte de ese tema, y permanentemente hay personas, sobre todo en su intento de viajar hacia el exterior, son las que terminan pagando los platos rotos. Y claro, los casos contabilizarnos son por, yo digo, por cientos, ¿no? Y la verdad es que este mercado o esta trata de personas pone de manifiesto la situación de vulneración en la que viven personas, ¿no? Y la trata de personas, para ser exacto, se entiende la captación, el transporte, el traslado, la acogida y la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso del poder y una situación de vulnerabilidad a la que se someten las personas. Esto se trató en la Asamblea Nacional. Escuchemos una declaración, una participación del asambleísta Gerardín Weber, este es asambleísta del Guayas, que dice lo siguiente con relación a este tema, que sí es muy delicado. Hace pocos días falleció nuevamente, ya les contamos, una persona más en su intento de hacer este seguimiento o de hacer esta ruta, que es una ruta de la muerte, con muchos riesgos, en donde allí sobre todo son abusadas las personas. Vamos con lo que dijo la asambleísta Weber. Constante de prevención, de investigación, de judicialización constante, un acompañamiento psicológico, porque toda esta gente que es sometida a estos viajes, a estas extorsiones, tanto sus familiares como ellos, padecen de un síndrome que se llama el síndrome de Ulises. No sé si ustedes lo conocen, pero es un síndrome de enfermedad mental crónica que produce gran sufrimiento, depresión, ansiedad. Afecta en su mayoría a las mujeres, y para frenar el dolor
de estos delitos, de esta gente miserable, de estos coyoteros, propongo que la pena por el delito de tráfico ilegal de personas se actualice con una pena proporcional a la gravedad del daño que ocasiona a las familias ecuatorianas que han perdido a sus seres queridos en manos de coyoteros que también requieren del acompañamiento, que también han perdido dinero y oportunidades, y que concretamente propongo que se reforme el artículo 213 del COIP para endurecer las penas por coyoterismo en el siguiente sentido. Estas indicaciones las voy a hacer llegar a la comisión, y el artículo 213 dice: tráfico ilícito de migrantes, la persona que con el fin de obtener directa o indirectamente beneficio económico u otro orden material por cualquier medio, capte, acoja, facilite, induzca, financie, colabore, participe o ayude a la migración ilícita de personas nacionales o extranjeras desde el territorio del Estado ecuatoriano hacia otros países o viceversa, facilite su permanencia irregular en el país, siempre en ello no constituye infracción más grave, será sancionada con pena privativa de libertad, escúchese bien, de 10 a 13 años. Además, con la misma pena se sancionará a los dueños de los vehículos, de los transportes aéreos, marítimos, terrestres, y a las personas que sean parte de la tripulación encargados de la operación y conducción, o sea, los cómplices, si se establece su conocimiento y participación en esta infracción. Además, si el tráfico de inmigrantes recae sobre niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad, se sancionará con pena privativa de libertad de 13 a 16 años. Cuando como producto de la infracción se provoque la muerte de la víctima, se sancionará con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Y si se determina responsabilidad penal de la persona jurídica, será sancionada con la extinción de la misma. De esta manera, se busca frenar el delito del coyoterismo y sus cómplices. Yo voy a hacer llegar estas observaciones, porque realmente a mí sí me preocupa la situación de nuestro país, sí me preocupa el aumento del narcotráfico, del narcoestado, del terrorismo, y me preocupa que la gente no tenga oportunidades para emprender y que tengan que fugar, que tengan que huir de nuestro país en manos de delincuentes. No estamos lo suficientemente sometidos a la vacunación, a la extorsión, a las bandas, a las cárceles que aún faltan de atender, de clasificar, de censar. Y ahora esto, en síntesis. Por lo menos hace una propuesta la asambleísta Weber, ¿no? Ella es asambleísta de la costa, del Guayas concretamente. Hace una propuesta endureciendo las sanciones, endureciendo las penas, pero yo no creo que esto termine solucionando si es que el país no se, perdone la expresión, no se recompone, si es que el país no se fortalece, si es que no se genera una estructura de generar oportunidades para las personas, ¿no? Miren ustedes que el tema laboral se mejora, pero en porcentajes muy pequeñitos, ¿no? Muy pequeños. Entonces, seguimos en ese sistema, y yo creo que ni los coyotes, ¿qué van a hacer los coyotes? Van a cobrar más, ¿no? Van a decir, hay más riesgo, ya no voy a cobrar 15, voy a cobrar 25, por el riesgo que nos estamos jugando. La gente, en el escenario en el que estamos viviendo, va a querer seguir viajando, o buscando el sueño americano, o buscando el sueño europeo, o buscando un mecanismo para irse del Ecuador. Y eso, y en ese sentido, ni el Estado ha hecho nada, ni la Asamblea tampoco ha hecho nada, ni las características del funcionamiento de nuestro sistema, con una ineficiencia en el manejo político, han hecho nada para que las cosas vayan cambiando. Es decir, buscar la fórmula para que el país tenga seguridad jurídica, para que haya inversión, para que explotemos lo que tiene el Ecuador, que yo creo que es mucho. Yo diría, Ecuador es un diamante en bruto, que no se ha sacado provecho. Aquí podemos tener un gran trabajo para beneficio en el mismo sector indígena y al sector agricultor en general.
Ecuador puede ser una potencia en el sector agrícola para no solamente exportar lo que estamos exportando actualmente. Entonces eso hay que generar trabajo, tiene que haber políticas del Estado y tiene que haber igualmente una actitud de apertura, seguridad y garantía jurídica para que la gente invierta, ¿no? Pero si es que estamos en manos de la corrupta politiquería que tenemos en el Ecuador, creo que no avanzamos mucho. Consecuentemente, tiene que haber propuestas en donde además la clase política baje el tono de su actitud grotesca, de su actitud simplemente de querer sacar provecho, que no nos está conduciendo absolutamente nada. En el caso que está hablando la asambleísta y en el tema de la ley contra la trata de personas, miren, ¿no? Hay un caso que va a tratar Juan Fernando Flores, que es uno de los proponentes. Hace pocos días atrás, María Cuyo, de 38 años, originaria de Sumbawa, esto es en el Cotopaxi, murió en su travesía hacia los Estados Unidos. El hecho ocurrió mientras cruzaba la selva de Darién. Según informaciones, la compatriota iba acompañada de sus tres niños, ¿no? Miren ustedes al riesgo que también someten los padres de familia. Yo no sé si es que tengamos un nivel extremo de desesperación. Les decía que el Ecuador es un diamante en bruto. No tenemos la situación de otros países que no tienen los recursos que tiene el Ecuador, que podría ser potencialmente bueno en varias actividades, en agricultura, en pesca ya tenemos, en la misma, haciendo con los cuidados del caso en el tema minero, en el tema turismo, Ecuador puede ser una potencia importante a nivel de la región, porque tenemos absolutamente todo, tenemos playas, tenemos montañas, tenemos Galápagos, es decir, hay una cantidad importante de alternativas que se podrían aprovechar, pero con los políticos que tenemos no vamos muy lejos, ¿no? Y ese es el problema, que no hemos renovado y los ecuatorianos hemos sido cómplices de permitir que esta misma miseria política siga al frente del manejo del país. Y claro, según la información, la señora María Cuyo, de 38 años, se daba este viaje por la selva de Darién, que es un riesgo total porque hay hasta animales salvajes allí, ¿no? La señora se fue, para mí, de una manera, no sé si desesperada o irresponsable, con sus tres hijos, de 12, de 9 y 6 años, y además una amiga. Y la verdad es que la compatriota tenía igualmente el objetivo, engañada, porque este es un círculo, ¿no? Los que hacen todo este escenario con la desesperación de la gente, que también se permite caer en manos de los coyotes, es esta travesía que cuesta la vida. La compatriota pidió a las autoridades ecuatorianas y panameñas que cuiden y ayuden a sus niños, que los lleven al Ecuador para cuidarlos y también repatriar el cuerpo de María. Esto es lo que dijo su hermano, Nelson Cuyo, que es igualmente padre de la víctima, ¿no? Entonces, Darién es el punto fronterizo que existe entre Colombia y Panamá, donde no existen vías, donde no existen carreteras, donde lo único que existe son ríos, selva y peligros propias de la naturaleza del lugar. Lo que nosotros encontramos ahí nos tiene que llamar la atención. Nosotros encontramos en los refugios que se han habilitado para migrantes, donde sí, quizás la selva del Darién era conocida más por el uso de los ciudadanos venezolanos para tratar de llegar hacia el sueño americano, pero ¿qué nos encontramos, colegas legisladores? Nos encontramos que de 500 migrantes que llegan al día a los centros de refugio, al menos 200 o hasta 300 por día son ecuatorianos. Y cuando pudimos conversar con ellos y los colegas legisladores que asistieron, estoy seguro que en sus intervenciones lo van a mencionar, ¿qué nos dijeron? Estamos huyendo del Ecuador por varias razones. Y ahí es donde nos hizo un llamado a nosotros. Porque lo hemos dicho mil veces, el papel lo aguanta todo. El debate que tengamos aquí puede ser bonito, pero la realidad que está viviendo el ecuatoriano es lo que tenemos que atacar, que es lo que tenemos que atender. Y ahí entendimos varias cosas. Las principales razones por las que los ecuatorianos están saliendo, pido que pasen a la siguiente lámina, son porque están cansados de la inseguridad, están cansados de las vacunas, están cansados de que no pueden progresar en sus provincias,
¿Y saben qué hay detrás de todo esto? Grupos de delincuencia organizada que está actuando de manera nacional y transnacional, donde nosotros no nos podemos quedar callados como Asamblea Nacional. Y ahí la invitación que les hago es la siguiente. Hay varios proyectos de ley que se han presentado en materia. La asambleísta Geraldine Weber presentó un proyecto de ley sobre las vacunas. Varios asambleístas han presentado reformas sobre el tema de niñez. Varios asambleístas han presentado reformas al COIP sobre el tema de seguridad. Señores legisladores, tenemos la oportunidad con esta ley, en este instante, de que esas reformas que ustedes han presentado se incorporen en el debate y eso pueda ser aprobado ya. Que el tema que tiene que ver sobre vacunas, asambleísta, podamos incorporarlo ahorita. Reformemos el COIP con esta ley. Avancemos y adelantemos para darle esperanza a esos ecuatorianos que no saben cómo atender una realidad y que empecemos a darle una lucha desde la justicia y desde el Estado para que no puedan seguir avanzando. Para que los temas de niñez que está tratando la Comisión de Niñez, vamos a proteger a los niños, vamos a proteger lo que hoy está ocurriendo. Niños apátridas, niños que llegaron a los refugios sin sus padres, niños que no saben ni siquiera dónde estaban, porque nos decían, mi padre o mi madre se quedaron 2 o 3 días atrás en la selva. Y veíamos las caras de los que son del refugio y nos decían que probablemente esos padres nunca regresen. Niños que están caminando sin nadie hasta la frontera en Panamá y que hoy están en situación de vulnerabilidad y estado de desprotección. Lo que se está narrando, y es muy acertado lo que dice Juan Fernando Flores, medio de esa debacle en la que funciona la Asamblea Nacional. Es puesto a extorsión, entre otros, y eso es lo que está pasando, ¿no? En la selva de Darién hay desde ranas, hormigas, alacranes, arañas venenosas, serpientes, jaguares, insectos que transmiten enfermedades como el dengue, la malaria y otras enfermedades más. Es una zona peligrosa y por allí, lo que dice es cierto, hay entre 200 y 300 ecuatorianos en días que cruzan porque esa es la ruta de los sujetos llamados coyotes, ¿no? Que claro, ellos cogen el dinero, direccionan a la gente, igual si es que les pasa algo, no les importa, si es que se mueren, igual se quedaron embolsado el dinero y dejan endeudando a su familia. Así es que es un tema grave. Mientras tanto, también opinó sobre el mismo tema William Trujillo. Él dice lo siguiente con relación a este tema, esta ley contra la trata de personas, que es un tema urgente y que no se va a solucionar solamente con una ley, se tiene que solucionar con una propuesta que vaya de la mano justamente de generar o de reactivar o de modificar el modelo de economía que tenemos en el Ecuador para generar muchísimo trabajo. ¿Está consciente de que la trata es consecuencia de la movilidad y sobre todo de la movilidad forzada? La ACNUR dice que son en el 2021 83 millones de personas que se han movilizado en el mundo. En este sentido, quisiera que mi comunicación se dirija a la ciudadanía y comprenda el origen, porque lo que me preocupa un poco aquí es que a fin de viabilizar una ley, a veces se pretende eufemizar las causas, los orígenes y los causantes de estas migraciones forzadas. Y yo sí, a diferencia de muchos colegas, tengo que decir que hay un trasfondo político, profundamente político. La movilidad forzada se da básicamente por guerras. En Afganistán, en Ruanda, en Libia, ahora en Ucrania, son intereses económicos los que motivan. Y en Latinoamérica también, acordémonos del corralito en Argentina. 1.800.000 argentinos salieron después de la política de la Rúa en el 2001. En el 99 casi, datos dicen 3, otros dicen 4 millones de ecuatorianos. Fruto de los ajustes neoliberales de los sectores empresarios corruptos y de la banca. Y ahora, paradójicamente, otra vez vuelve la migración. Entonces, hay un trasfondo político. Hay una crisis generalizada de nuestras instituciones y una falta de gobierno para las mayorías. Y yo sí quisiera recuperar la condición política, el buen sentido de esta asamblea, para recuperar la sensatez en el país, pues.
Porque mientras nosotros nos estamos quejando de que en la selva del Darién pasan dramas y horrores nuestra población más pobre, desde la estructura más grande, jerárquica del gobierno, se siguen haciendo cosas totalmente absurdas. Se sigue beneficiando a los pequeños grupúsculos económicos. La política está orientada a enriquecer las grandes fortunas y a empobrecer a las grandes mayorías. Eso se tiene que decir. ¿Estamos de acuerdo con viabilizar esta ley? Claro que sí. Porque aquí estamos para trabajar por el bienestar de las mayorías. Pero también tenemos que aclarar este tipo de cosas. Termino nada más diciéndoles, compañeros legisladores, que hubo un tiempo, que aunque sea en una pequeña cantidad, nuestros hermanos migrantes retornaban. Hubo un tiempo y hubo un gobierno en el que creó las condiciones objetivas para en este país tener esperanza y vivir bien. Hubo un tiempo en que los migrantes retornaban. Ahora, lastimosamente, cuando gobierna la derecha bancaria y neoliberal, tenemos estas tristes tragedias en nuestro querido Ecuador. Muy resentido. Yo creo que es bueno expresarse y hacer análisis un poco, yo diría, en función a lo que se puede hacer. ¿Qué es un tema político? Por supuesto que es un tema político. ¿Que la clase política ahuyenta las posibilidades de que los países mejoren? Por supuesto que es así. Estamos viviendo, yo diría, una crisis como consecuencia. Si uno se pone a pensar, son 137 parlamentarios, es un gobierno que se disputa igualmente con el sector, con los asambleístas. Consecuentemente, yo diría que la clase política es la que le tiene en una situación precaria al Ecuador. Y esto no solamente es en el Ecuador, yo diría que es en todo el planeta, sobre todo en los países con menor crecimiento y menor desarrollo. Entonces, que el tema, la movilidad humana siempre ha habido, ¿no? Y ahora, no solamente la gente sale por trabajo, la gente sale porque quiere conocer el mundo, pues, ¿no? Acá hemos visto gente que dice, no, yo sí trabajo en tal parte, en tal país, quiero salir de mi rutina, ¿no? Me estoy dando, incluso muchos dicen, un año sabático. Uno dice, bueno, ¿qué es el año sabático? Dejo mis actividades por un año. El señor se llama William Trujillo, él habla de 83 millones de personas que están en movilidad, mucho más, mucho más. La guerra, no dice nada de Venezuela, ¿no? Eso es lo que me llama la atención. De Venezuela han salido más de 5 millones de personas. Y claro, solamente Maduro dice que el país se está recomponiendo y vamos por buen camino. Bueno, para él nomás, ¿no? Y para su entorno. De Bolivia sale gente, de Argentina sale gente, de México salen por miles de personas, de Centroamérica, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, sale mucha gente buscando nuevos destinos. En el Ecuador tenemos cerca de 600 mil venezolanos, ¿no? Esa es la movilidad. Gente que sale por los malos gobiernos, porque los responsables de todo esto son los políticos que ven para ellos, más no para el pueblo. Y claro, sucede que en Rusia los chicos ya no quieren la guerra, no quieren ponerse en la fila para que les maten, porque le da la gana al señor Putin. 3 millones de rusos han salido. De Ucrania ya han escapado más de 5 millones de personas. Entonces, este es un drama mundial. De Brasil sale gente, salen todos los países buscando mejores días, o al menos algunos, si no es mejores días, tener un poco de tranquilidad como consecuencia de la violencia que se desata, pues, a nivel mundial. Y claro, hay que reclamarles a los gobernantes de turno, hay que reclamarles a los señores del Parlamento, hay que reclamarles a los que todo obstaculizan porque tienen un interés personal. Hay que decirle al señor Isa que se tranquilice, que haga más propuestas, que no siga colapsando el país. Hay que decirles a los señores del FUD que también sean parte de una solución. Qué lindo sería verles a todos ellos sentados en una misma mesa y decir, por aquí se va el Ecuador, ¿no? Tengamos ideas, tengamos a lo mejor hasta una ideología diferente, pero tengamos un objetivo de ponerle a la gente trabajo, de ponerle seguridad para que las cosas vayan por mejor camino. Bueno, en la parte final el amigo Galo siempre nos visita, siempre recetamos la participación ciudadana. Saludos a propósito al doctor Juan Campo Verde Durán,
a Vicente Torres, saludos a Vicente, a Gloria Astudillo, a Gloria Junio, y también les saludamos a las dos Glorias. Saludos también a toda la gente de Juan Carlos Santelli, que también nos está acompañando. A ver, ¿qué dice amigo Galo, qué nos quiere comentar ya, hoy? Muy buenos días y muchas gracias por permitir esta opinión, este pensamiento que va dirigido prácticamente a todas las áreas que se necesita para vivir bien, para tener una mejor calidad de vida. Y es tan importante, por lo menos, tener una calidad de expresión que le da un medio de comunicación que tiene años. Y bien, realmente cuando el Homo sapiens, si es que así se llama, empezó a darse en cuenta que podía ejercer poder sobre el resto de congéneres, sobre el resto de hermanos, de a poco fue cambiando. Y obviamente cuando uno habla de estado, hoy día con un señor taxista vengo hablando de estado de salud. Es un estado, ¿sí? No es lo mismo que el estado de dolor de cabeza, que el estado de dolor de muela, pero muchas veces van unidos totalmente, ¿sí? Por condiciones genéticas, hereditarias, etcétera, y de otras patologías. Y cuando se habla de estado, quiero decir, cuando, por ejemplo, si hablo de un estado en el cual la asamblea y el presidente tienen capacidad de tomar decisiones, pues de este tipo de estado se llama república constitucional, lo que se vivía hace años aquí en el país. Y eso no quita la capacidad de ellos también tomar decisiones en cuanto a lo que se llama economía. Y no es economía realmente. Pero pasamos en Ecuador, así como en otros territorios de Latinoamérica y el planeta mismo, a donde que el presidente tiene capacidades superiores a la asamblea, o a los que se llaman ahorita asambleístas, congresistas, diputados. Entonces eso se llama república presidencialista, y por lo común siempre buscan la reelección indefinida. Es común, ya vemos el hermano país de Perú, ¿sí? Pero por lo común, cuando esperando que realmente no se dé un castigo más grave de parte de este sistema biológico en que nos desarrollamos, porque estamos ejercidos nosotros por esa ley biológica, por esa ley de que viene algo porque lo estamos causando. Ya nos dan una buena cachetada, una buena golpiza, y no se aprende realmente. No se aprende que hay que respetar las leyes naturales. Y si todo lo estamos poniendo en manos de gente que quiere controlarlo todo, dominarlo todo, no parece el camino. Y para realmente salirnos de este meollo, no sé. Pero yo sí pido a muchas personas que hacen comunicación que siempre que se hable del tema político y del tema económico, se vea que el tema económico es tener salud, poder caminar, poder correr, poder estar felices, aunque sea respirando, tomando ese bien más preciado que tiene este querido planeta, que es el agua. Y realmente el agua es un medio de salud fundamental. Aquí vemos un vasito. Fundamental para limpiar nuestro organismo, sobre todo para todas aquellas toxinas que causan un sinfín de enfermedades. Y entre ellas está el ácido úrico, que se agrava cuando, desgraciadamente, nuestra población infantil, que es la más agredida, la que más busca realmente que sean consumidores de todos estos productos que están emplasticados y son de grandes transnacionales y que tienen mucha sal, muchas cosas que son conservantes, panes industrializados llenos de conservantes, de sal, de azúcar, y encima que se pierde esa costumbre de consumir alimentos vegetales, verdes, frutas, verduras. Y qué lindo es ver un niño que es inquieto, que corre, que salta, que brinca y que crece, y que a veces un profesor se queja, el niño es inquieto. No,
El niño es saludable y hay que saberlo llevar esa inquietud hacia el conocimiento, hacia el aprendizaje, que es parte fundamental, porque eso es economía, porque un niño que se aprende, que se desarrolla en historia, salud, biología, en todo eso está haciendo una economía. Entonces, un niño es una cosa muy valiosa, un ser muy valioso, que hay que hacerlo crecer, porque luego ese niño nos va a dar realmente lo que todos necesitamos, un buen gobierno, y ese gobierno es el gobierno de la realmente democracia, en que todos participemos, en que todos sepamos las leyes que tenemos que respetar, respetar el derecho del uno y el derecho del otro, no el derecho al tener más. Tener más no es tener más dinero, más oro, más cosas en un banco, no. Tener más es tener más conocimiento, más seguridad de que tengo que respetar lo ajeno, respetar al prójimo. Y por eso siempre hago este tipo de pensamientos que van hacia el respeto de la economía, al conocimiento. Porque ahora veo un ejemplo muy claro acá. Realmente hay plantitas que son de media sombra, de sombra entera, de cuarto de sol, y están expuestas en puentes del país, de aquí de Cuenca, y le llaman ajardinamiento. Y claro, el que por obras razones un borrachito le bota una maceta al piso, pues tendrá su multa, ¿no es cierto? Pero cuando hacen algo que es un atropello a la salud de los niños, que no saben muchas veces lo que hacen, desgrosan árboles, botan, sacan árboles, y encima que botan troncos, botan árboles, si ahí tienen, hace tiempo se hicieron unas piscinas donde que tienen renacuajos y peces, que yo ni los veo, o tienen sapitos y necesitan ese clima húmedo que se pierde debido a que botan la gran mayoría de esa floresta. Por ejemplo, de un parque para mí que era lindísimo, hasta que antes que empieza a amainar un poco esta pandemia, lleno de vegetación que había que simplemente normalizarla, está perdiéndose por un mal manejo, por el llamado ajardinamiento, y se llevan todos esos desperdicios al sitio llamado el relleno sanitario de Pichilcay. Cuando esos lugares, esas cosas biológicas deben de llevarse a un lugar donde que cumplan su función, donde que terminen de ser degradados por todos los microorganismos, insectos, larvas, etcétera, y no lo hacen. ¿Por qué? Porque hay un mal manejo en todos los niveles, hay un mal manejo en todos los sistemas de económicos, biológicos, que es lo más importante. Yo sí le pediría a todos aquellos que hagan opinión, que realmente veamos por algo. Yo hago algo en la casa, lo intento, y es muy bonito hacerlo, lo hago en la casa, maravilloso. Veo por mi salud, cada día camino más, camino rápido, aprovecho los medicamentos que se venden en las farmacias, los antiinflamatorios, tomo bastante agua para limpiar mi organismo y alimentarse sano. Yo les pido a todos los amigos y amigas que, si bien tienen la fineza de escucharme, que tomemos esa voluntad de por lo menos cambiar nosotros, ya que si por obvias razones alguna infección, algún microorganismo cambia y empieza a agredirnos con mayor fuerza, sabemos quién tiene la culpa, somos todos. Perfecto, Galo, gracias, ese mensaje me parece bueno. Ya para finalizar, el tema del visado internacional, se está complicando la visa Schengen, ¿no? Resulta que no hay corrupción solamente acá, pues, ¿no? La guapísima parlamentaria socialista Eva Kaili, vicepresidenta del Parlamento Europeo, no es como acá, ¿no? Allá le descubrieron con dinero y está presa en Bélgica, ¿no? Por el presunto, ¿qué presunto? Caso de sobornos, porque le encuentran con mucho dinero en fundas. ¿Y por qué? ¿A qué me refiero esto? Como esta señorita, vicepresidenta del Parlamento Europeo, es parte de la resolución para que se entregue o se libere o la exención de la visa Schengen para los ecuatorianos, que es una visa que le permite estar hasta 90 días en cualquier país de Europa, ¿no? Sobre todo la Comunidad Europea. Como cayó en desgracia la señorita, que en este momento está presa, se posterga esta reunión que estaba programada para estos días para incluir incluso a Ecuador, haciéndole diferenciación de otros países, incluso de Qatar.
Qatar habría sido la que ha entregado, y eso es lo que se está averiguando, este caso de sobornos del Estado de Qatar. Ella, por supuesto, va a negar, ¿no? Ella va a ver. Pero Eva Kaili, así se llama esta señora, vicepresidenta del Parlamento Europeo, miren que también cayó en la tentación del dinero fácil, del dinero fruto de la corrupción. Ella fue detenida, inculpada y encarcelada el día de ayer, ¿no? El día de ayer. En el marco de una investigación sobre corrupción vinculada a Qatar en el interior de esta institución. Y la verdad es que la situación para la guapísima legisladora socialista de 44 años, ex presentadora de televisión, no puede beneficiarse de su inmunidad parlamentaria, ya que la infracción que se atribuye fue constatada en delito flagrante. La diferencia, ¿no? Aquí le ponen el tema de la inmunidad parlamentaria y creen que pueden robar y hasta matar, ¿no? Y hay que ir cambiando eso. En todo caso, eso tiene que esperar. La fuente confirmó que Kylie llevaba bolsas de billetes el viernes por la noche cuando la policía belga la detuvo. La legisladora es pareja de otro de los sospechosos del caso arrestado horas antes. El domicilio de Bruselas de Kylie fue registrado la noche del viernes y de otros y otro eurodiputado socialista son estos, ¿no? El belga Mac Tarabella. Lo que fue el sábado la noche, según esta fuente judicial. La fiscalía informó de la detención después de encontrar 600.000 euros en efectivo en 16 redadas en Bruselas. Según la prensa belga, el propio padre de Kylie fue localizado con una gran cantidad de dinero. Es decir, esta dijo, aquí no me cogen, ¿no? Y Kylie fue inmediatamente detenida y apartada del Partido Socialista. Aquí les cobija más todavía la diferencia, ¿no? Fue sacada del Partido Socialista griego a la que pertenecía. Y la verdad es que si actuaríamos así, créanme que evitaríamos que aquí salgan estos sujetos delincuenciales como el señor Glass, como el señor Salcedo y otros más que son prófugos de la justicia. Que tengan una buena jornada, queridos amigos, una muy buena semana. Mañana hay fútbol, ¿no? Ya llegamos con los partidos finales y estaremos atentos. Gracias a Radio y Televisión Espectáculo, gracias a Radio Tropicana que ha retransmitido este espacio en 1390 kilociclos. Gracias por acompañarnos y estaremos mañana con más información y opinión y comentarios. Que tengan una buena jornada, una buena semana.